うん。<music> 다음 <sweak> Muy buenas tardes, cinco minutos se separan de las 17 horas de este lunes 8 de abril. En breves instantes la Cámara va a realizar su primera sesión de esta semana, obviamente sesión legislativa y por tanto la Comisión de Salud que llevamos a sus pantallas a través de Cámara de Diputadas y Diputados de Televisión ha suspendido su labor para dar quórum a la sala y ahí retomar el trabajo de la votación particular del denominado proyecto de ley corta de Isapres. Hay varios puntos interesantes en la tabla que parten por el pronunciamiento que va a tener que hacer la Cámara de Diputados respecto de la renuncia de los integrantes de la mesa de la corporación. Luego, en materia legislativa, se presenta la moción en eh, relación a la ejecución de sanciones penales, luego moción que promueve la transparencia y medidas para la inclusión laboral de mujeres. Hay otros puntos también en la tabla de esta jornada, todas originadas en emoción, en iniciativas parlamentarias. Ahí están viendo el punto 3, que considera la, el síndrome de alienación parental como acto de violencia intrafamiliar. El 4, que declara a los perros asilvestrados como una especie exótica e invasora. Y finalmente el 5, que incorpora a los perros de asistencia psiquiátrica en la ley de plena integración de las personas con discapacidad. Esos son los puntos a los que se va a abocar entonces la Cámara de Diputadas y Diputados en esta jornada en la sala de sesiones, que va a ser un poco distinta de lo habitual, ya que está incorporado, por eh, lo menos así lo acordaron los comités parlamentarios, el tiempo para solicitudes de acuerdo y de resolución, que es lo que se va a tratar una vez que termine el orden del día, que le recordamos siempre. Comprende 120 minutos. 120 minutos para tratar los proyectos de ley. Luego hay 20 minutos para ver acuerdos y resoluciones que se votan inmediatamente terminado este lapso y también se votan las iniciativas legales que se alcanzaron a discutir. Como mencionamos, en primer término, la, la sala, cumpliendo acuerdos de comité, va a someter al pronunciamiento del Pleno la renuncia que han presentado sus cargos. Fue fechada el 22 de marzo, pero se dio cuenta el pasado 1 de abril de los integrantes de la mesa de nuestra corporación. Es decir, del presidente Ricardo Cifuentes, de la vicepresidenta Daniela Chicardini y también la vicepresidenta Carmen Hertz de los partidos Demócrata Cristiano, Socialista y Comunista respectivamente. Eso de aprobarse, suponemos que no va a haber mayor... Debate respecto de eso. De aprobarse, la Cámara deberá elegir a su nueva mesa directiva el próximo lunes 15 de abril. Presidente y dos vicepresidencias. Eso va a ocurrir entonces una vez que se dé paso a la cuenta, que es, reiteramos, la información respecto de oficios, de tratamiento de proyectos y otras solicitudes una vez que se pronuncie. Se termine con la cuenta, se va a pronunciar entonces la Cámara respecto de la renuncia presentada por los integrantes de la mesa que hemos reiterado, ¿no es cierto? Ya en materia legislativa, la Cámara se va a abocar en primer término al proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Este proyecto está en primer trámite constitucional, viene con informes de las comisiones de constitución y de hacienda. ¿Y qué es lo que señala? Señala... Que de igual forma podrá el juez, esto respecto de la cautela de garantías, en la modificación que se propone al Código Procesal Penal. que es la cautela de garantías? Está en el Código Procesal Penal bajo disposiciones generales como principios básicos, que señala que en cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes, o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará de oficio o a petición de parte las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio. Y lo que propone esta moción es agregar a continuación, de igual forma podrá actuar el juez con competencia en ejecución de penas y medidas de seguridad que corresponda en aquellos casos en que la persona se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad o sujeta a una medida de seguridad. O una medida cautelar de prisión preventiva. Ese es el primer cambio que se propone también respecto del amparo ante el juez de garantía, que consigna que toda persona privada de alerta tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía o ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Bien, damos paso entonces al comienzo de este trabajo en la sala de sesiones de hoy, lunes 8 de abril. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión. Muy bien. El acta de la sesión de la cuarta legislatura actual se encuentra aprobada. El acta de la sesión quinta de la legislatura actual queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes. En la cuenta para esta sesión número 14, para hoy, 8 de abril, se ha recibido oficios de Su Excelencia, el presidente de la República. Por lo cual se hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. El que crea el Ministerio de Seguridad Pública. El que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. El que flexibiliza la obligación de la o el alcalde. De rendir cuenta pública al Consejo Municipal en aquellas regiones declaradas zona de catástrofe. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia en este caso con calificación de suma para el despacho de los siguientes proyectos: el que modifica la Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores. Y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica. El que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica las leyes que indica. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por lo cual se hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos. El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado el que regula la extracción de áridos, el que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado, el que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. Oficio del Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Oficio a Su Excelencia el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que estatuye medidas para prevenir, sancionar. Y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que regula la extracción de áridos. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado parcialmente las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, recaído en el proyecto iniciado en moción que declara el 24 de abril de cada año como el Día Nacional de la Conmemoración de las Víctimas del Genocidio Armenio. armenio. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto iniciado en mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica diversos cuerpos legales. En materia de estabilización tarifaria, informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto iniciado mensaje con urgencia de discusión inmediata, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de adoptar medidas para combatir el sobreendeudamiento. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, recaído en el proyecto iniciado moción con urgencia suma, que modifica la Ley número 17.288 sobre monumentos nacionales. Con el objeto de fortalecer la publicidad de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, recaído en el proyecto iniciado en moción, que modifica la ley 17288 para hacer aplicable las normas sobre silencio administrativo a las solicitudes que deba resolver el Consejo de Monumentos Nacionales. Oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Por el cual solicita recabar el acuerdo de la sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo con el propósito de ampliar el permiso laboral para la realización de exámenes de medicina preventiva actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Oficio de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales por el cual comunica que ha acordado remitir al archivo el proyecto iniciado en mensaje que modifica el procedimiento de restitución de inmuebles fiscales establecido en el artículo 19 del Decreto de Ley 1939, que fija normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya Don Jaime, Barría, Bobadilla, Castro y Videla y de las diputadas señoras Ahumada, Arce, Pérez, Doña Catalina. Placencia y Schneider, que modifica la Ley Número 20.370 General de Educación para fortalecer la protección del personal docente y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia y rinde homenaje póstumo a la profesora Caterín Yoma. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Lilayú, Celis, Leal, Palma, Rosas, Zulantay y Teao y de las diputadas señoras Astudillo, Bravo, doña Marta y Romero, doña Natalia, que modifica la ley número 20.606 para obligar a locales de comida rápida a rotular la composición nutricional de los alimentos que expenden. Proyecto, iniciado moción del diputado señor Lee, que modifica la Carta Fundamental para permitir a las personas obligadas por ley a cotizar para la Seguridad Social disponer de un monto equivalente al 15% del total de sus ahorros previsionales. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Sánchez, Alessandri, Guzmán y Darrazaval, Lago Marcino, Lonton, Moreno y Teao, y de la diputada señora Flores, que modifica diversos cuerpos legales para aumentar las sanciones aplicables a quienes provoquen incendios forestales y responsabilizar a las autoridades por falta de prevención en la materia. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Cariola, Acevedo, Castillo y Tello, y de los diputados señores Araya, Don Jaime, Bernales, de Rementería, Maya, Ramírez, Don Matías y Videla, que modifica la ley número 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para autorizar la emisión de propaganda electoral pagada a través de canales de televisión abiertas regionales, locales y locales de carácter comunitario. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Pérez, doña Marlén, Bravo, doña Marta, Concha, Cordero, Delgado y Romero, doña Natalia, y los diputados señores Borges, Calisto, Cornejo y Leal, que modifica la ley número 20.370 General de Educación para obligar a establecimientos de educación básica y media a aplicar exámenes psicológicos a sus alumnos por riesgos asociados al uso excesivo de celulares y redes sociales. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bobadilla, Coloma, Donoso, Fuensalida, Lavín, Lilayú y Fomilenbrock y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlén y Romero, doña Natalia. Que modifica la ley 21442 de copropiedad inmobiliaria para obligar a los condominios a contar siempre con estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera, Nullado, Pérez, Doña Joana, Snyder y Tello, y de los diputados señores Mellado, Don Cosme y Ojeda, que modifica la ley 18290 y otros cuerpos legales que indica. Para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. Finalmente, señor presidente, un oficio del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la Ley 20.267, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, además de otros cuerpos legales. Esa es toda la cuenta para hoy, señor presidente. Diputado Sánchez. Gracias, eh, señor prosecretario. Diputado Sánchez de, eh, de la cuenta. Y después el diputado Moreno. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto 19 de la cuenta, proyecto de ley, eh, me he iniciado en moción de mi coautoría solicitar que eh, se traslade de, de la comisión de constitución donde está asignado hoy día la comisión de agricultura muchas gracias habría acuerdo no hay acuerdo en votación, ¿En votación? ¿Han votado todas y todos? Resultado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos, 60 en contra, 5 abstenciones. Rechazado. Moreno. El... Diputado Moreno. Moreno. Don Benjamín. Ah, ¿Era lo mismo? Bien. Ok. Queremos saludar muy afectuosamente a nuestro colega, don Andrés Celis, que está de cumpleaños hoy que lo va a hacer muy bien todavía, diputado y colega. Si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo con el propósito de ampliar el permiso laboral para la realización de exámenes de medicina preventiva, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social con el Boletín número 16.370-13. Cabe ser presente que esta solicitud requiere del acuerdo unánime de la sala. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Renuncia de los miembros de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. De conformidad a lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la presente sesión corresponde pronunciarse sobre la renuncia de los miembros de la mesa. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 123 votos, 6 en contra, 1 abstención. Muchas gracias. Muy bien, aprobado. Voy decir pequeñas palabras. Con la venida de la sala me corresponde dirigir unas pequeñas palabras de despedida. Señores ministros, estimados colegas, diputadas y diputados, la mejor manera de evaluar esta gestión que termina es comparándolo con los propósitos que declaré el día en que tuve el honor de asumir la presidencia de esta Cámara. En ese momento sostuve cuatro o cinco cosas que repito ahora. Dije que había llegado a este puesto para ponerme al servicio del diálogo y para ayudar a establecerlo como un mecanismo respetuoso, como característica esencial de esta Cámara. Sostuve que procuraría mantener abiertos los caminos de los acuerdos y que debíamos recuperar la calma y la cooperación. Señalé que deberíamos concentrarnos en prioridades de alcance nacional, destacando algunas de ellas, las reformas tributarias y provisional. El tema de la seguridad, del crecimiento económico, el pacto fiscal, la transparencia y la probidad, y finalmente me pareció obligatorio también fortalecer la Cámara en cuanto a su institución. El espíritu que animaba mi esfuerzo ha sido muy claro: la firme convicción de que los acuerdos nacionales son posibles y como Cámara podemos contribuir a lograrlos. Puse como guía el ejemplo del presidente Elwin, cuando nos recordó a todos que Chile es solo uno. Los resultados están a la vista. Yo los puedo mencionar, pero son ustedes los que tienen que evaluar. Un simple recuerdo de los hechos puede refrescarnos sin duda la memoria. El primer desafío era enfrentar el clima de división y agresividad, la falta de diálogo y el enfrentamiento existente en la Cámara y que incluso se manifestó en agresiones físicas en los meses anteriores. El segundo desafío fue enfrentar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre y dialogar con los jefes de bancada para asegurar que todas las posiciones pudiesen expresarse con respeto en las diferentes actividades que se realizarían en esta sala. Tuvimos que aplicar un nuevo reglamento que incorporaba nuevas sanciones para lograr imponer el orden en la sala. Se aplicaron sanciones monetarias e incluso a un grupo importante de diputadas y diputados e incluso se privó de la palabra en algunos momentos. Enviamos cartas a cada uno de ustedes apelando a esta condición de diálogo. Luego de los incidentes de septiembre, el ambiente en la Cámara logró mantenerse de manera adecuada. Aprobamos sin contratiempos el presupuesto del año correspondiente. Representamos de manera adecuada a la Cámara de los principales sitios republicanos. Respetamos transversalmente la conducción en la sala, aplicando con severidad el reglamento cuando correspondió. Como dije, he descrito los hechos, toca a ustedes evaluar. En lo general, estoy satisfecho porque estimo que hemos logrado fortalecer el diálogo respetuoso entre nosotros. Hemos hecho respetar el orden dentro de la sala hemos sabido mantener y promover la calma. Sin embargo, lamento no haber construido más a la que las la reformas tuviesen un avance más significativo, porque el país las requiere y porque es lo que, dará como una, lo que quedará como una de las discusiones pendientes más importantes que estamos dando. Hay un punto sí que me preocupa aún. Creo que hemos salvado el diálogo y el respeto entre nosotros en el día a día. Pero siento que el espíritu de convivencia fraterno, respetuoso y democrático no termina de instalarse. Es mucha la tentación por reemplazar el diálogo democrático por el ataque personal o entre grupos políticos. Sostener lo que se defiende nunca está reñido con respetar a los demás. Que predomine el buen debate es una tarea aún pendiente y quienes sigan a esta mesa tendrán que poner mucho énfasis en lograrlo. Espero que los acuerdos se respeten y pronto se alcance la votación suficiente para que se asuma una nueva mesa de esta corporación. El tránsito entre una mesa y otra, entre nosotros, nunca debiera ser un motivo de conflicto relevante. Hemos hecho el camino y estamos entregando la posta. Doy las gracias a Dios y a todos y a todas mis colegas por el apoyo que nos han entregado y pido comprensión por nuestras fallas en las que podemos haber incurrido. Muchas gracias. Minuto de silencio. A continuación y a solicitud de los diputados Enrique Lee y Luis Maya, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Luis Andrés Verdugo Jiménez, padre de nuestro colega diputado Vlado Milosevic Verdugo. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y a los invitados presentes en la tribuna. Muchas gracias. gracias. Iniciando el orden del día, <coughs> corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica diversos... Textos legales en materia de ejecución de sanciones penales contenido en el boletín número 12.213-07. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado Don Marcos Ilavaca. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, originado en moción de los diputados señores Marco y Lavaca, Jorge Alessandri, Carmen Gert, Raúl Leiva y Diego Chalper, asimismo de los exdiputados Renato Garín y Matías Walker. La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en proponer un modelo de control jurisdiccional radicado en un tribunal determinado sobre la base del desarrollo de ciertas garantías y procedimientos en materia de ejecución de penas, penas sustitutivas u otra forma de cumplimiento. Durante la discusión del proyecto se recibió a la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Río, al actual Ministro de Justicia, señor Luis Cordero, al señor Jaime Gajardo, Subsecretario de Justicia, a la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señora María Esther Torres, al representante del Ministerio Público, representante de la Defensoría Penal Pública, al señor Cristian Alvial, Director Nacional de Gendarmería, a los académicos, señor José Luis Guzmán de Albora, María Elena Santibáñez, y al abogado asesor, señor Enrique Aldunate. El proyecto consta de cuatro artículos permanentes y cuatro artículos transitorios. El artículo primero introduce modificaciones al Código Procesal Penal, en virtud de las cuales se establece el procedimiento que se ha de seguir por el juez con competencia en materia de ejecución de pena y medidas de seguridad, para lo cual se intercala un párrafo 3 bis en el título 8 del libro cuarto, el cual regula el ámbito de aplicación, las normas que regirán la ejecución y el cumplimiento de las penas, incluidas las privativas de libertad de las medidas de seguridad y de penas sustitutivas dictadas por el tribunal competente. Asimismo, regula la ejecución de las medidas cautelares, personales y de apremio mediante las cuales se prive de libertad a una persona en un establecimiento penitenciario y la concesión, denegación y revocación de la libertad condicional. Se define la actividad penitenciaria y sus fines... Como también la relación jurídico-penitenciaria, considerándose los derechos de los internos, como también se considera el resguardo de los funcionarios de la administración penitenciaria, entre otras materias. Asimismo, este artículo primero regula todo el procedimiento judicial pertinente. El tribunal con competencia en la ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad conocerá del incumplimiento, revocación, intensificación y de las reclamaciones respecto de cualquier otro asunto o cuestión que se suscite durante la ejecución de las penas sustitutivas, de la concesión, denegación y revocación de las libertades, de la solicitud de reclamo y recurso interpuesto por las personas privadas de libertad en contra de las decisiones, medidas y actuaciones de la administración penitenciaria que le afecten de las reclamaciones que se efectúen en relación con la procedencia de la reducción del tiempo de la condena, de la ejecución de las medidas de seguridad y de su cesación, de la concesión, denegación y revocación de los permisos de salida y todas aquellas materias que la ley le encomiende. El procedimiento considera que las reclamaciones deben ser dirigidas previamente a la autoridad administrativa. Solo en caso de especial gravedad pueden ir directamente al tribunal competente. En este procedimiento se considera intervinientes a Gendarmería de Chile y las personas sujetas a control o vigilancia de la Administración Penitenciaria. La víctima o el querellante son intervinientes en caso de reemplazo de la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, la concesión o revocación de libertad condicional y la concesión o revocación de permisos de salida. Asimismo, el artículo primero regula toda la tramitación de la solicitud de reclamación ante el Tribunal de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad que requerirá informe de la Administración Penitenciaria sujeto a plazo. También se contempla audiencia al solicitante o reclamante en caso de especial gravedad. Se considera un procedimiento probatorio, como también un procedimiento especial para la pluralidad de solicitantes y acumulación de procedimientos. Poder. Pondrán término al procedimiento, la sentencia y la resolución que declare la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevivientes. En cualquier momento en que el tribunal encargado de la ejecución estime que la persona sujeta a condena o una medida de seguridad no está en condiciones de ejercer sus derechos y garantías, adoptará de oficio las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio. En cuanto a recursos, contra la resolución del tribunal procederá el recurso de reposición solo procederá el recurso de apelación respecto a las resoluciones que determinen la concesión, revocación o negativa de la libertad condicional y de la pena mixta, como la reducción de condena y de aquellas que afecten la vida y la salud física y psíquica de las personas privadas de libertad. Se contempla un procedimiento especial para la determinación de la concesión, de negación o revocación de la libertad condicional en términos generales. Se establece un plazo de 60 días antes de que se cumpla el tiempo mínimo para postular este beneficio para consulta a las personas condenadas. Luego, la Gendarmería elaborará los informes respecto de las personas solicitantes y el Tribunal fijará una audiencia a la cual podrán asistir las personas postulantes o quien la represente y la víctima o querellante, teniendo esta última el derecho a ser oída. El Tribunal encargado de la ejecución deberá conceder o rechazar el beneficio mediante resolución fundada. En caso de que una solicitud de libertad condicional sea rechazada, esta no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurrido seis meses desde su denegación. Asimismo, se regula el plan de intervención individual. También se regula el procedimiento en caso de incumplimiento y revocación. Las personas a quienes se le hubiere revocado el beneficio podrán volver a postular a la libertad condicional cumplido los tiempos de condena que el proyecto establece. El artículo 2 del proyecto modifica el decreto ley número 321 del año 1925 del Ministerio de Justicia que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privadas de libertad, estableciendo al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad como el competente para conocer todo el procedimiento relativo a la libertad condicional, terminando con la Comisión de Libertad Condicional. El artículo 3 del proyecto es fundamental por cuanto regula la parte orgánica de este proyecto, concretando el anhelado objetivo de finalmente contar en nuestro país con un tribunal especializado en la ejecución de penas y medidas de seguridad. Dada la estructura del sistema de enjuiciamiento criminal y los datos estadísticos, aproximadamente el 80% de las personas que están sujetas a seguimiento y cumplimiento de penas estarán sometidas a un tribunal de ejecución de pena. Adicionalmente, el 19% corresponderá a 36 salas preferentes de juzgados de garantía, para lo cual el proyecto de ley se hace cargo en concreto de complementar estos tribunales y solo un 1% modalidad de asignación según carga. Es decir, en la etapa inicial de la disponibilidad de plazas y de tribunales especializados, el 80% debe estar cubierto por un tribunal de ejecución de penas. Se crean 14 tribunales de ejecución de penas a lo largo del país, con 22 magistrados y 108 funcionarios de apoyo. Esta es una de las partes más significativas porque es conveniente recordar que son necesarias las especializaciones en materia de ejecución de pena. Una de las cosas es que el gran problema que nosotros hemos tenido por la falta de tribunales y competencias especializadas en materia de ejecución de pena es la ausencia de criterios comunes. No es simplemente el establecimiento de criterios jurisprudenciales, sino que en algún sentido también cuáles son los criterios utilizados para el cumplimiento, el otorgamiento de beneficios, así como el control de la actividad administrativa que se desarrolla durante la etapa de ejecución de penas por parte de Gendarmería. Hoy existe un aumento muy significativo de las personas sujetas al sistema penitenciario, lo que tiene dos grandes ámbitos. Las personas privadas de libertad hoy en día son alrededor de 54.000 en un aumento muy significativo. El resto de personas se encuentran sujetas al sistema en orden de magnitud en la actualidad es de alrededor 145.000 personas sujetas al seguimiento de gendarmería. Por lo mismo, los factores de especialización en materia de tribunal y ejecución de pena son muy relevantes para la política de reinserción en términos de que tengan un control jurisdiccional efectivo asociado a ella. Hoy día es una circunstancia que queda en algún sentido simplemente sujeta a la disponibilidad unilateral de la Administración. Los tribunales creados son incorporados dentro de los tribunales ordinarios de justicia, debiendo entonces modificar las competencias de los juzgados de garantía en aquellos lugares donde no exista tribunal de ejecución de pena, que están relativamente acotados. Se dota un juez de garantía adicional en cinco regiones del país. Los 14 tribunales de ejecución de penas que se crean están asociados a 29 comunas que se encuentran a lo largo del país. Además, cuando hay competencia, el juzgado garantía para estas materias de ejecución de pena y medidas de seguridad, se establece un mecanismo de distribución de estas vinculado a 36 comunas y luego la priorización de jornadas con sala de dedicación exclusiva. Cabe destacar que estos 14 nuevos juzgados de ejecución de pena significan 22 nuevos magistrados especializados a lo cual se suman 5 jueces de garantía adicionales en aquellas jurisdicciones que no tendrán un juez de ejecución de pena, pero, por la carga que, pero que por la carga de trabajo de los jueces de garantía se verán la ejecución de pena y medidas de seguridad que requieren un apoyo adicional. El artículo cuarto del proyecto efectúa una adecuación en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 21.627 que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, reemplazando la referencia a un juez de garantía por otra referida a los nuevos juzgados de ejecución de pena. El artículo primero transitorio dispone que las normas de procedimiento de este proyecto entrarán en vigencia el 1 de noviembre del año de la publicación. El artículo segundo transitorio establece que esta ley comenzará a regir de forma gradual a contar de su publicación en el diario oficial conforme al cronograma, que es de 24, 36, 48 meses y 60 meses, en este último caso para la región metropolitana. El artículo tercero transitorio dispone de la instalación del sistema judicial con a lo menos 90 días antelación a la fecha que para cada caso se indica en el artículo anterior. Finalmente, el artículo cuarto transitorio regula el financiamiento del proyecto. Habiendo aprobado la Comisión de Constitución y Legislación este proyecto, es que igualmente solicito su aprobación por esta honorable sala. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda, el diputado don Jaime Naranjo. Gracias, señor presidente, honorable Sala. La Comisión de Hacienda pasa a informar en lo relativo a su incidencia presupuestaria. El proyecto de ley originado en moción y patrocinado por el Ejecutivo, que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, concurrió en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto a la subsecretaria de Justicia, surogante, señora María Esther Torres, mientras en representación de los diputados autores lo hizo el diputado Marcos Ilabaca quien acaba de entregar el informe a la Comisión de Constitución y ha expuesto las ideas fundamentales y los artículos que se van a modificar. Por consiguiente, voy a entrar en materia de incidencia presupuestaria. El informe de la Dirección de Presupuestos precisa que el establecimiento gradual de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en los 14 territorios jurisdiccionales considerados que abarcan 29 comunas del país exigirá la contratación de 22 jueces y 108 funcionarios de apoyo y arriendo de 14 instalaciones. Se agrega a ello la contratación de 5 jueces de garantía para comunas donde no habrá un juzgado de ejecución de penas y de medidas de seguridad, pero se identifica una alta carga de trabajo en esas funciones. Con todo ello, se proyecta un desembolso de 1.600 millones de pesos durante el primer año y 3.031 millones de pesos el segundo. El segundo. Siendo el, el proyecto en el, el, el segundo ejercicio, 4.849 millones en el tercer periodo, 6.729 millones el cuarto año para estabilizarse en 6.643 millones en régimen, que se descomponen en 5.517 millones en remuneraciones y 1.127 millones en gastos de operación. Los integrantes de la comisión formularon diversas inquietudes acerca del funcionamiento del sistema, luego de lo cual se puso en votación los artículos de su competencia, resultando todos aprobados por la unanimidad de los nueve legisladores presentes la diputada Sofía así los diputados Erika Edo Boris Barrera Miguel Mellado Guillermo Ramírez Jaime Sáez, Gastón von Mühlenbrügge y la presidencia Gael Yoma y este diputado informante en consecuencia la comisión de hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la presente iniciativa en los términos expuestos he dicho señor presidente gracias diputado naranjo Para iniciar el debate, el debate tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes. Muchas gracias, presidente. La creación de juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, así como el establecimiento de salas preferentes en los juzgados de garantía, busca dar una respuesta a la preocupación profunda y justa del país en materia de seguridad, mejorando la eficiencia del sistema procesal penal. Y en específico, el establecimiento de un procedimiento para la concesión, denegación y revocación de la libertad condicional ayudará a que casos como el de Ámbar, que todos recordamos, no vuelvan a ocurrir. El juez podrá tomar conocimiento directo de los hechos y disminuyendo el margen de error al resolver. Y no menos importante, al contrario, quizás lo más relevante, por fin las víctimas podrán y deberán ser escuchadas en estos procedimientos, cuestión que hasta ahora no ocurría. La memoria es frágil, pero estoy segura de que cualquier chileno y chilena es capaz de recordar el caso de la joven Ámbar Cornejo de Villa Alemana, que causó conmoción en 2020, por ser un hecho imposible de olvidar fácilmente. Ámbar fue asesinada brutalmente por la pareja de su madre, que había obtenido su libertad condicional solo unos pocos meses antes, y todos nos cuestionamos en esa época por qué un doble asesino caminaba por las calles bajo libertad condicional. Fue un caso extremo, pero ciertamente no es el único. Nunca sabremos qué habría pasado si la ley en ese entonces hubiera sido distinta. Pero creo que podemos llegar a un cierto acuerdo básico en que el procedimiento para obtener la libertad condicional no era el adecuado, siendo un procedimiento de carácter más bien administrativo, con informes que en muchos casos eran idénticos para distintos condenados y despersonalizados en cualquier caso, sin contacto entre la comisión que decidía y los interesados, tanto en la aprobación de la solicitud como en su rechazo. Nuestro procedimiento penal debe fortalecer la posición y los derechos de las víctimas, los grandes ausentes del procedimiento, no solo durante la investigación y el juicio oral, sino también en la etapa de cumplimiento de las penas. Y es que el derecho penitenciario, como disciplina históricamente, ha estado relegado a un segundo plano, siendo la oveja negra del derecho penal, pese a su importancia. Pero ya no, eso es lo que queremos hoy día cambiar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Marcés Bulnes. La vaca, la... Tiene la palabra a continuación el diputado Marcos y la Vaca. Muchas gracias, Presidenta. Cuando partió la legislatura pasada hace cerca de seis años, conversamos con el abogado asesor de la bancada socialista, el abogado Enrique Aldunate. Y concordamos que hoy día nuestro sistema procesal penal carecía de una gran deficiencia. Deficiencia que es evaluada de manera unánime por todos los académicos y entendidos en materia de procesal penal. En Chile era uno de los pocos países en el mundo que no tenía tribunal especializado para hacerse cargo de la ejecución de pena. Y todo el proceso de ejecución permanecía en un limbo medio oscuro administrativo que no tenía eh, principios básicos de juridicidad. En ese momento, la primer, el primer proyecto de ley que presentamos fue este proyecto. E invitamos a suscribir a varios parlamentarios de diferentes bancadas eh, para que pudiéramos hacer fuerza para poder sacar este proyecto. Lo conversé con el ministro de la época, el ministro Hernán Larraín. Y el ministro Hernán Larraín me decía, ¿sabe, diputado, estoy totalmente de acuerdo con este proyecto? Es necesario en Chile contar con un tribunal de ejecución de penas que efectivamente, ante en un juicio, se puedan discutir las libertades condicionadas, de las medidas privativas, de etcétera, todo. Pero tengo un problema: no tengo recursos. Por lo tanto, no vamos a discutir este proyecto. Y debo reconocer que el ministro Cordero, cuando asume la cartera y le planteo este tema, me dice diputado, veámoslo. Y allí, en, en, con concomitancia con mi colega, el presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva, que me ayudó en poder colocar en tabla el procedimiento. Y muchos nos señalaban, ¿sabe qué? No discutan el procedimiento. Porque sin recursos esto no va a avanzar, no sirve. Y yo fui porfiado y, y el diputado Leiva me secundó y dijo, tramitémoslo. Y sacamos el procedimiento. Y el Ejecutivo se comprometió en ese momento en ponerle recursos para efectivamente generar un tribunal de ejecución de pena tan necesario en nuestro país. Y el Ejecutivo cumplió. Quiero además utilizar esta testera, señor presidente, para reconocer el trabajo transversal de cada uno de los miembros de la Comisión de Constitución que fueron un verdadero aporte para poder mejorar y tener hoy día en Chile un procedimiento de esta característica. La labor que hizo el diputado Sánchez, la labor que hizo el diputado Benavente, el diputado Lonton, el diputado Soto. Y cada uno de los diputados que participaron en el proceso de discusión. Hoy día este es un hecho histórico para Chile y para el derecho procesal penal. Hoy día el caso de Ambar Cornejo no hubiera sucedido, porque eso hubiera ocurrido en una audiencia bilateral, con defensa, con. escuchando a la víctima con el Ministerio Público discutiéndolo. Hoy día se hace justicia a una tremenda deuda que el Estado de Chile tiene con... La parte olvidada del sistema procesal penal, que son el, el derecho penitenciario. Muchas gracias, diputado Dilavaca. En el turno siguiente tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Longton. Gracias, presidenta. Saludar al ministro. Presidenta, hace algunos po pocos días aprobamos la Defensoría de las Víctimas. Y yo creo que la característica que tiene este proyecto. Es más o menos similar. Eh, un gran acuerdo transversal desde el ministro de Justicia hacia gran parte de este hemiciclo. Y esa es la manera, creo yo, de construir soluciones permanentes para los ciudadanos de nuestro país. Agradecer al diputado vaca, autor de este proyecto, y a los distintos parlamentarios que contribuyeron en la comisión a lograr este gran acuerdo, que no era fácil, como dijo por su intermedio el diputado Vilavaca, le faltaban recursos. Y llegaron los recursos, son más de seis mil millones de pesos, Presidenta. Y quizás no tendrá mucho glamour para la opinión pública este proyecto, pero es tremendamente relevante para la ejecución de las sanciones penales. Hoy día teníamos un déficit gigantesco respecto a la libertad condicional, beneficio interpenitenciario, cumplimiento de penas sustitutivas, incluso seguimiento de planes de intervención de personas que están cumpliendo penas en libertad, las notificaciones, la, la, la comparecencia, personas que no iban, seguimiento que lamentablemente era, era, era precario desde el punto de vista de que lo llevaban los jueces de garantía. Y en ese sentido se establece algo que es tremendamente relevante, Presidenta. Vamos a tener una bilateralidad y uy, va a ser contradictorio el procedimiento en los tribunales especializados de ejecución de penas. Y eso es tremendamente relevante porque va a poder participar las víctimas, incluso el Ministerio Público cuando se solicitan las libertades condicionales. ¿Cuántas veces cuestionamos en este mismo hemiciclo a las comisiones de libertades condicionales? Hace algunos años tuvimos que encabezar una acusación constitucional precisamente por aquello. Y ahora vamos a tener tribunales especializados, presidenta, que se dediquen a ello, a que sean lo suficientemente acuciosos para que no se cometan ese tipo de errores. E incluso es más, beneficios intrapenitenciarios que antes se otorgaban. En sede administrativa, hoy día algunos de ellos van a tener que pasar necesariamente por jueces de garantía, obviamente en los lugares donde no tengan tribunales, y en tribunales de ejecución especializados, acá en la región de Valparaíso, que yo represento, son tres que se van a crear, en Putaendo, en Quilpué, en Valparaíso, y dos jueces de garantía en la comuna de Quillota. Obviamente que esto es en proporción a la población penal, pero solamente agradecerle al ministro acá presente por la dedicación y obviamente por el empuje que tuvo. Que fue fundamental para poder obtener esos recursos a través del Ministerio de Hacienda. Y no me cabe ninguna duda que va a haber un antes y un después respecto a la etapa de cumplimiento de la ejecución penal y que éstas se cumplan de buena manera y hay un seguimiento real para efectos de que quien está en libertad precisamente no sea un peligro para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Longton. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Leiva. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, un disclosure, si usted me permite, uno de los proyectos más importantes desde la reforma procesal penal y antes que tengamos solo 33 diputados presentes, me parece que muchas veces no se le da la relevancia a proyectos que van a cambiar significativamente, no solo el derecho procesal penal, el derecho penal, sino también va a constituir un real y verdadero aporte a algo que perseguimos hoy día, esta percepción de inseguridad que muchas veces viene de la mano por la impunidad. Y aquí quisiera hacer un reconocimiento al ministro de Justicia, a todo su equipo, en no ser capaz de llevar adelante este proyecto, generar recursos, al igual que el de la Defensoría de las Víctimas, sino que ser capaz de generar consensos para aprobar proyectos de esta calidad casi por unanimidad. En segundo lugar, reconocer, porque muchas veces las interrupciones disruptivas, las malas palabras, los malos tratos son los que figuran muchas veces. Aquí el trabajo que ha desarrollado por su intermedio presidenta el diputado Marco Vilavaca de manera pertinaz, constante, ha sido de verdad extraordinario y merece el reconocimiento de todos sus colegas. Porque efectivamente Marco estuvo encima de este proyecto desde su génesis junto con el equipo de la bancada del Partido Socialista, Enrique Aldunate, pero ha sido Marcos y la vaca, por su intermedio, presidenta, quien ha sido capaz de desarrollar este proyecto y llevarlo a la luz. Algo que parecía tan complejo, tan alambicado, con la colaboración sustantiva del Ministerio de Justicia y con el trabajo del diputado y la vaca, y también la transversalidad de la Comisión de Constitución, donde el aporte también del diputado Soto fue significativo y aprobado por, su, por unanimidad en su oportunidad. Es fundamental porque ya no van a haber libertades entre, entre, entre gallos y medianoche. Hoy día una víctima de un delito grave va a poder saber si efectivamente su ofensor, el condenado, tiene algún tipo de beneficio y va a tener el derecho a poder plantear su opinión. En el sistema penal los olvidados son las víctimas y efectivamente especializar un modelo de control jurisdiccional, no solo de las condenas, de la ejecución de las condenas, sino que también de las medidas cautelares, es un avance extraordinario en dignidad y en el derecho a las víctimas a saber qué pasó con su proceso, que no termina con la condena, sino que efectivamente es un martirio mucho más largo en aquellos casos mu mu mucho más graves. Así que reiterar mi agradecimiento a toda la Comisión de Constitución, pero particular y especialmente al trabajo y la dedicación que el diputado Marco y la vaca puso en este proyecto de ley que esperamos sea aprobado por unanimidad. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Raúl Leiva. Tiene entonces la palabra a continuación el diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer acá es celebrar el acuerdo transversal que existió en la comisión y finalmente con el gobierno también. Eh, respecto a, a esta iniciativa legal, respecto a la necesidad de asignar mayores recursos al control de cómo se da cumplimiento a las penas, y esto no solo las penas eh, con, eh, con sistema cerrado de cárcel, ojo, y eso es lo, lo más importante que hay que destacar hoy día, creo yo, que va a haber un mejor control a las penas que se cumplen en régimen abierto, en, eh, eh, en libertad, que es lo que más preocupa a la gran mayoría de los chilenos hoy día. Si existe una gran cantidad de personas hoy día que pasan por el sistema penal, que han cometido delitos que sin duda son peligrosos para la ciudadanía y que sin embargo están cumpliendo su pena en libertad porque eh, hubo una suspensión condicional, hubo eh, una pena remitida o lo que sea. Eh, me, y hoy día no existe un mayor control respecto de qué es lo que están haciendo. O sea, se dice que tendrán que cumplir una serie de condiciones, pero en realidad no hay mayor seguimiento de cuál es la situación en la que se encuentran esas personas que muchas de ellas han cometido múltiples delitos y que se encuentran hoy día en libertad. Mi esperanza, por lo menos con este proyecto de ley, y por eso lo vamos a apoyar como bancada, es que se asignen los recursos por esta vía directamente para que exista ese control, para que se fiscalice intensamente a quienes están cumpliendo sus penas en libertad y que si se apartan en lo más mínimo en lo más mínimo de lo establecido como condiciones para ese cumplimiento de en libertad, se vayan a la cárcel, cumplan su pena en régimen cerrado, porque no puede ser que esto sea como una chacota al fin y al cabo, que tú tienes un montón de personas que terminan con medidas de cumplimiento de pena en libertad, y eso es lo mismo que no hubiera nada, o sea, de verdad no hay ningún control, espero que eso cambie. Yo celebro aquí el apoyo que ha existido para esta iniciativa de, por parte del Gobierno. Eh, no pierdo la memoria que cuando estaba recién aquí en el, en el Congreso hubo una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo bastante extraña, pero finalmente logramos que recogacitaran, logramos ponernos de acuerdo. Eh, se lo agradezco, ministro, esa, esa iniciativa y liderazgo para lograr esas cosas me extrañas de, de intentar que el proyecto de ley pensara más en, en defender los derechos de quienes están hoy día presos, que por supuesto hay que defenderlos, pero esto es un proyecto de ley para controlar a quienes están cumpliendo penas, controlar especialmente a los que están cumpliendo las de libertad. Yo celebro que este proyecto de ley avance y eh, espero que de verdad nos permita cambiarle la cara a las, a las calles de nuestro país y darle más seguridad a todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Y por último tiene el uso de la palabra el diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, señorita presidenta. Mire, este proyecto de ley que hoy día vamos a aprobar es muy importante para la seguridad de todos. Se está estableciendo la creación de tribunales de justicia especiales, tribunal de ejecución de penas. Y no tan solo eso, sino que se, se está estableciendo un procedimiento reglado para resolver un conjunto de materias que son relevantes para todos los chilenos y que hoy día están en tierra de nadie. Esta es una iniciativa que no surge del gobierno anterior ni de este gobierno, surgió de la misma comisión y que tocó liderar al diputado Marco y la vaca y gracias a su persistencia y al apoyo, y esto hay que reconocerlo, transversal de todas las bancadas, este proyecto finalmente contó con el patrocinio de este gobierno del ministro de Justicia Luis Cordero, y hoy día, eh, hoy día lo vamos a aprobar aquí en la Cámara. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Básicamente se hace cargo de todos los conflictos, controversias, revocaciones, otorgamientos eh, de un conjunto de derechos que se producen después que las personas son condenadas a penas privativas de libertad. Hoy día en, en Chile hay 150.000 personas que están condenadas. A alrededor de 55.000 a cárcel efectiva y otras 100.000 a distinto tipo de procedimientos con gendarmería de firma de libertad vigilada. Se produce un conjunto de controversia que hoy día no tiene ningún juez que la resuelva. Estamos hablando primero de otorgamiento de libertades condicionales. ¿Quién decide realmente si una persona se merece la libertad o dejó de ser un peligro para la sociedad? bueno Hoy día hay una comisión que se reúne dos veces al año Dicen que lo hacen muy rápido, revisando carpeta. Se necesita un juez especializado para eso. ¿Quién resuelve los problemas que hay con las penas sustitutivas? Con todas las penas que, que evitan que las personas entren a la cárcel, a pesar de que han cometido delitos, pero no tan graves. Bueno, tienen que resolverlo un tribunal especializado. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con la reducción de condena y los conflictos que se producen al interior de las cárceles. Todo eso. Hoy día nadie lo resuelve, no hay ningún procedimiento ordinario. Y en cambio ahora se van a crear los tribunales, se van a crear 14 tribunales de ejecución de penas y medidas de seguridad, se van a establecer 36 salas preferentes en los juzgados de garantía, se van a asignar jornadas, días, salas, e incluso con dedicación exclusiva en, 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 la, en las cortes. Bueno, se está haciendo cargo este gobierno de una demanda largamente esperada por nuestro sistema judicial que va a fortalecer sin duda la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Son este tipo de proyectos que van a producir un cambio, un antes y un después en materia de, de ejecución de pena y sobre todo de control de las personas que deben seguir en la cárcel versus las que se merecen tener libertad porque se rehabilitan. Vamos a aprobar este proyecto de ley con mucho entusiasmo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Me ha solicitado hacer uso de la palabra el ministro de Justicia, don Luis Cordero. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a los diputados y las diputadas presentes. Quiero hacer referencia simplemente a algunas ideas, porque respecto de las cuestiones sustantivas, los diputados que me han precedido en la palabra ya han señalado en torno a ella. La primera es que ya han pasado 24 años desde que comenzó a transitar la modernización del sistema de justicia penal y al inicio de esa reforma existía un amplio consenso de que la reforma era incompleta, específicamente porque la siguiente debía ser aquella que se hiciera cargo de la ejecución de penas. Esa reforma, sin embargo, no llegó. Y con los años, el sistema de ejecución de penas ha manifestado un conjunto de controversias y problemas. Uno de ellos es la falta de regulación sobre la ejecución. La segunda tiene que ver con la administrativización del sistema. Y la tercera es la poca visibilidad y reconocimiento que tienen no solo los, las personas condenadas, sino que también las víctimas, y especialmente las víctimas durante la etapa de ejecución de las mismas. En estos años, este honorable Congreso Nacional ha corregido esas deficiencias más bien regulando los beneficios. Eso explica lo que ha sucedido en los últimos años en reforma libertad condicional. Pero cada vez que este Congreso modificó las normas vinculadas a beneficio, este Congreso advirtió la necesidad de que lo que se estaba regulando era simplemente una parte, cuando lo sustantivo dependía de la ejecución de pena. Tal como ha señalado el diputado Villavaca, vuestras señorías, por su intermedio, señora presidenta, ha sido voluntad de distintas administraciones avanzar en esto. Y quiero reconocer el compromiso, como se ha señalado, de la Comisión de Constitución, de que pese a que el Gobierno no se había pronunciado sobre los recursos disponibles, igualmente avanzó en las cuestiones procesamentales esenciales. Durante no solo esta administración, sino que en administraciones anteriores, los ministros y ministras de justicia que me han precedido, todos han señalado que la ejecución de penas requería una inevitable y necesaria regulación, no solo por los derechos de las víctimas, sino que, sobre todo, por los aspectos que están vinculados a la seguridad pública. Es indispensable, en consecuencia, reconocer, vuestras señorías, como ha señalado el diputado Leibra por su intermedio, señora presidenta, que esta es quizá una de las reformas más significativas al sistema procesal penal esencialmente porque lo completa. Hasta ahora, el sistema que incorporamos hace 24 años tenía la fase de ejecución desregulada. No queda más que agradecer en representación del Ejecutivo por el compromiso transversal que han tenido los diputados y diputadas de la Comisión de Constitución, pero quiero también reconocer la disposición de los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda, quienes rápidamente entendieron la urgencia de avanzar en este sentido. El consenso que se ha logrado en esta Comisión en esta, en esta Cámara, espero transmitirlo con la misma intensidad al Senado, porque al igual que el proyecto de protección y defensoría de las víctimas, este proyecto es indispensable, no solo para garantizar un mejor acceso a la justicia, sino que también para garantizar la seguridad pública en el mediano y en el largo plazo. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, ministro Cordero. No habiendo... Ah, se acaba de inscribir el diputado Nelson Venegas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señorita presidenta. La verdad es que como escuché por ahí, efectivamente me entusiasmé de participar de este debate. Me, me parece absolutamente interesante participar porque creo que en estos años que llevo de diputado... Me arriesgo a decir que este es uno de los proyectos más interesantes que me ha tocado ver. Y tiene un montón de facetas. La primera faceta, y por qué no decirlo a propósito de la renuncia hoy día del presidente de la Cámara, porque tiene que ver con un sentido republicano, con un sentido de transversalidad, con un sentido de saber distinguir lo que realmente importa a la sociedad y qué es aquello que la sociedad espera de nosotros para tra tratar de sacar decisiones que vayan más allá de los mezquinos intereses temporales de la política y para hacer una legislación que esté con la profundidad de los tiempos. Segundo, porque tiene que ver también con combatir las frecuentes normas que muchas veces se generan a propósito lisa y llanamente del populismo venal. Porque vivimos tiempos complejos, ya sea a nivel nacional o internacional, que nos invitan y donde muchas veces podemos caer presos simplemente de tratar de buscar las soluciones de la seguridad en el populismo penal. Tercero, porque es una modificación fundamental en lo que tiene que ver con la ejecución efectiva de las penas. Porque tal como se ha señalado anteriormente y también en las propias ideas matrices que establecieron este proyecto de ley, todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena es un terreno vacío, es un terreno inexistente, es un terreno desregulado. Donde muchas veces una vez que se ha cumplido con el procedimiento propiamente tal, una vez que existe una declaración o la sentencia cumplido con un juicio declarativo, no se sabe más de esta. Y ya, por ejemplo, cuando uno empieza recién a estudiar derecho y le pasa los primeros libros de Hans Kelsen, uno aprende que si es que no hay una sanción efectiva de la norma si es que no hay una complementación completa de lo que tiene que ver con la norma primaria, como le llamaba Hans Kelsen. esa norma no tiene fundamento, no tiene sentido, no tiene profundidad. Entonces creo yo que lo que hoy día ha ocurrido, y por eso que es muy importante y me siento orgulloso que un gran amigo sea partidario, haya sido quien haya iniciado este proyecto de ley, que es Marco y la vaca, que haya contado con el apoyo transversal de todos los sectores políticos y el respaldo del gobierno. Yo me siento entusiasmado porque eso creo yo que es lo que debemos hacer, estimados y queridos colegas. Empezar a ver lo importante, lo que la ciudadanía nos pide y que desde acá, desde el Parlamento, comencemos a legislar con conocimiento, con seguridad y con seriedad por sobre todas las cosas. Felicito a los patrocinantes, a los mocionantes, a los que generaron esta alternativa y por supuesto voy a votar a favor. Muchas gracias, diputado Venegas. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En segundo lugar, corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley originado en moción, que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres en las empresas que indica, correspondiente al boletín número 15.694-34. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, la diputada Catalina Pérez. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Señora Presidenta, honorables diputadas y diputadas, me corresponde rendirle informe sobre el proyecto de ley iniciado en una moción que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres en las empresas que indica. En segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en una moción de las senadoras Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez, Claudia Pascual y del senador Gastón Saavedra, correspondiente al boletín número 15.694-34, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del reglamento de la corporación. Mediante esta iniciativa legal se pretende promover la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, especialmente en las grandes empresas y medianas de sectores de la economía en que se han sido en que han sido tradicionalmente excluidas mediante la elaboración de un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas en su favor. Asimismo, se contempla la publicación permanente de dicha información para la consulta de postulantes a puestos de empleo, consumidores y la población en general, entre otras medidas. La comisión en su primer trámite reglamentario aprobó la idea de legislar por mayoría de votos, la sala lo aprobó en general y lo remitió a la comisión para el análisis y votación de una indicación presentada por el diputado Andrés Giordano. Respecto a su estructura, el proyecto de ley aprobado en el primer trámite reglamentario en, lo, en los mismos términos que lo hiciera el Senado consta de un artículo único en virtud del cual se dispone que las empresas de 200 o más trabajadores Elaborarán un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas en su favor. Igualmente, deberán confeccionar dicho informe las empresas de 50 o más trabajadores que pertenezcan a sectores como el minero, de investigación y desarrollo, financiero, de la energía, del transporte y la construcción. Se establece que el informe contemplará al menos el porcentaje de participación de mujeres dentro de la organización, indicadores sobre su ejercicio en cargos de responsabilidad, medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y antecedentes de brecha laboral, perdón, de brecha salarial en caso de existir, teniendo en consideración los parámetros de información en materia de personas contenidos en la normativa emitida por la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la memoria anual que deben enviar las, las entidades que supervisa. Finalmente, se consigna que durante el mes de marzo de cada año el informe deberá ser comunicado al Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género. Asimismo, se mantendrá a disposición del público en los respectivos sitios electrónicos de las empresas. Durante este segundo trámite reglamentario, se aprobó la indicación presentada en la sala que en lo fundamental incorpora la norma propuesta en el artículo único del proyecto aprobado en el Senado como el artículo 157 quinquies, nuevo, en el título 3 del libro primero del Código del Trabajo, dentro de un capítulo tercero, nuevo, denominado, comillas, de las medidas para la inclusión de las mujeres trabajadoras en las empresas. Ello, en atención a que la materia que se discute es de carácter laboral y dicho cuerpo normativo, además, regula instrumentos de fiscalización, haciendo referencia a la Dirección del Trabajo, al Ministerio del Trabajo, etcétera. En lo tocante al informe que deben emitir las empresas, se introducen modificaciones en cuanto que considerará los parámetros en, materia, en la materia establecidos mediante la resolución del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y al que deberán ser confeccionado y enviado de forma electrónica en el mes de marzo de cada año a la Dirección del Trabajo, la que deberá remitirlo dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de abril de dicha anualidad al Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género y al Consejo Superior Laboral. Esto último permite que sea abordado por los distintos ministerios y que el Consejo Superior Laboral conozca de ello, considerando que es una entidad tripartita que reúne no solamente a trabajadores y empresarios, sino que también al Gobierno, precisamente para evaluar y proponer políticas públicas en distintas materias laborales. En razón de lo precedentemente expuesto, la Comisión recomienda a la sala la aprobación del texto del proyecto con las modificaciones introducidas en este segundo trámite reglamentario. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputada Catalina Pérez. Iniciando la discusión, se ofrece la palabra a la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, Presidenta. Según algunos estudios, al año 2022 las mujeres en nuestro país perciben a nivel de ingresos un 21,7% menos que los hombres en promedio. Esto quiere decir que en igualdad de labor, eh, igualdad de responsabilidades, la paga es desigual. A esto sumamos una serie de barreras de acceso, presidenta, de discriminación y segregación, en especial para las mujeres que realizan labores de cuidado y que ven cómo esta serie de brechas y barreras merman completamente su futuro laboral y económico. Es por eso, Presidenta, que este proyecto de ley que busca promover la transparencia sobre la realidad existente en empresas de 200 o más trabajadores o de 50 o más trabajadores de una serie de rubros productivos mediante la obligatoriedad de realizar un informe anual sobre materias tan relevantes como, primero, el porcentaje de participación de mujeres dentro de la organización. Segundo, indicadores sobre su ejercicio en cargos de responsabilidad. Tercero, medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y cuarto, antecedentes de brecha salarial en caso de existir. Además de las medidas para promover la guía de género, Presidenta, nos parece un avance importante, principalmente en relación a conocer la realidad que se vive al interior de las empresas de primera fuente con un carácter obligatorio y permanente. Esto es relevante ya que precisamente, Presidenta, necesitamos como Estado reconocer en profundidad la realidad laboral y cuán grandes son las diferencias que debemos ir estrechando cada mes más. Sabemos que no es suficiente, pero nos parece un punto de partida importante para transparentar una realidad que existe, que afecta a miles de mujeres de nuestro país, una realidad que además ha sido invisibilizada y relativizada durante generaciones. Aprobaremos este proyecto de ley, Presidenta, entendiéndolo como un punto de partida necesario, que esperamos abra una puerta a una serie de acciones públicas que comiencen a derribar brechas y barreras tan fuertes como las que afectan a las mujeres de nuestro país día a día. He dicho muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Tello. Tiene el uso de la palabra el Diputado Cristóbal Urritico Ichea. Muchas gracias, Presidenta. Cuotas para, para el arte, cuotas para el trabajo, cuotas para el deporte... Cuotas para el Congreso. La mujer no necesita una ley para realizarse, no necesita una ley para hacer lo que ella quiera, porque ella puede hacerlo. El tema está que en temas de cuotas, ya sea por sexo o por etnias, es un retroceso social para nuestra civilización y para los valores que sustentan la República, como algo tan simple como, por ejemplo, la igualdad ante la ley. Tanto nos costó salir de la esclavitud y reconocer que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho, independiente del origen étnico o social y por supuesto sexual. Tanto le costó a esos verdaderos grupos feministas que buscaban reivindicar ante la ley en su estado natural a la mujer, para que ahora colectivos ideologizados, feministas, en el mundo nos quieran imponer privilegios según el sexo de la persona, si esto no es otra cosa que eso. Estas leyes, por más bondadosas que suenen, rompen con el equilibrio y el orden social, porque obligan a poner a una persona por encima de otra sola por su condición, por su sexualidad. Interesante sería ir desmintiendo todo lo que atribuye el feminismo en cuanto a la brecha salarial, a cómo se comporta la mujer frente al trabajo, cuánto es el sueldo que reciben, qué cargos tienen. Todo eso se puede dimitificar, absolutamente todo, y está comprobado que estas cosas no son así. Profundizar en eso nos tomaría un poco más de tiempo, pero basta con decir que la mujer tiene una intención, una prolongación hacia sus, sus intereses que evidentemente se ven en sus estudios y en su labor. ¿Por qué las carreras de psicología las ocupan las mujeres? ¿Por qué las carreras de primera infancia las ocupan las mujeres? ¿Por qué las carreras de ingeniería comercial las ocupan las mujeres? Uno más uno, es porque es lo que a ella le interesa. Eso le interesa. Y si quiere hacer otra cosa, la va a hacer. Un muy buen proyecto sería poder llegar al equilibrio de aquellas mujeres que quieren ser madres y al mismo tiempo quieren trabajar. Como lo está haciendo, por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia. Ese sería un muy buen proyecto. Provocar de tal forma a las empresas de que las mujeres puedan, con total libertad y paz, educar a sus hijos y tener hijos. No quebrar algo que les compete y que es natural y que es lo que por tanto lucharon los primeros grupos feministas en la historia de la humanidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Flor Baize. Presidenta, eh, sin duda estoy a favor de buscar mecanismos para impulsar, promover, eh, fomentar la participación de las mujeres en el mundo laboral en su conjunto. No estoy a favor de imponer ni obligar y menos cuotas. Pero cre creo que sí hay que establecer políticas públicas que vayan en ese sentido. Y este proyecto va en ese sentido, pero a mí me parece que algo le falta. ¿eh? Yo lo veo más bien como algo eh, declarativo cuando dice que hay que tener, está bien, el informe ese que hay que hacer de la participación de las mujeres en, la, en las empresas que además son de 200 o en ciertos rubros, mineros, transporte, que entiendo que son los que tienen más, eh, digamos, más identidad masculina. Pero, y también que se diga cuáles son las medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral. Pero queda ahí, es decir, si no se cumple eso, primero no hay, o sea, si no se hace ese informe, nada dice respecto a qué ocurre. Y por otra parte, cuando habla de qué medidas está haciendo la empresa respectiva, me parece que ahí es donde tiene que haber medidas y políticas públicas y legislación que sea desde el Estado de Chile para favorecer. Esta conciliación entre la vida laboral y familiar. Por ejemplo, sala cuna universal, que es una de las hoy día limitantes que enfrentan las mujeres cuando tienen que estar a cargo todavía fundamentalmente de los hijos. No son los hombres, la co todavía no está a los niveles que debiese estar y por lo tanto seguimos siendo las mujeres las que llevan el peso en el buen sentido de la crianza y de la preocupación por la familia que hoy día, si uno pregunta, hace cualquier consulta y que fue tema a propósito del Día de la Mujer hace un tiempo en donde insistimos en ese tema porque esa sigue siendo una de las limitantes y barreras culturales pueden ser. Eh, comparto que los proyectos eh, deben ir en esa línea, pero a mí me queda... Diría yo un gusto a poco con este proyecto. Creo que es más bien declarativo, es más bien un saludo a la bandera, pero los hechos creo que no va a tener ningún efecto en lo que va a resultar respecto a cómo las mujeres pueden insertarse en, de manera más equitativa en el mundo del trabajo. Eh, me parece que hasta ahora eh, lo que debemos hacer son establecer y definir eh, leyes, aprobar leyes que vayan a lo práctico, a lo que es, insisto en ello, la posibilidad de que podamos ejercer los roles de cuidadoras, de madres, como si trabajáramos y que, y que trabajemos cumpliendo de la misma manera este mismo rol eh, en los hogares. Entonces, si viene un proyecto que no, no, no estoy en su en su razón eh, global en contra, pero me parece que no va a tener los resultados que sean definitivamente hacer que las mujeres puedan participar más en este tipo de empresas y en otras eh, de la misma manera. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Flor Bayse, no habiendo más inscritos. Se cierra el debate. En tercer lugar corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que modifica las leyes números 19.968 y 20.066, en el sentido de considerar el síndrome de alineación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar, correspondiente al boletín número 10.516-18. Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Tiene entonces la palabra a continuación el diputado Gaspar Rivas. Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas. Tiene el uso de la palabra entonces el diputado, la diputada María Luisa Cordero. Solo bien creo que tengo que hablar, eh, porque se trata de, de, de lo que yo me dedico, que es a la alienación. La palabra alienación, de hecho, a los psiquiatras en Francia se llamaba los alienistas. Los expertos en locos. Y entonces este título de la ley me, me preocupa. Eh, locura familiar, locura parental, ¿a qué alude? Porque lo que después explican es que se trata de uno de, de los dos padres que le lavan el cerebro al niño en contra del otro. Entonces yo creo que la denominación de alienación es arbitraria porque alude a la locura. En cambio, poner a lo mejor eh, mal uso de los vínculos afectivos. Pero a mí me parece que el título de la ley revela la profunda ignorancia que habita en estos territorios del Congreso cuando se habla de psiquiatría. Gracias. Muchas gracias, diputada Cordero. Tiene entonces la palabra el diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, este es un eh, proyecto de ley muy importante, es un proyecto de ley que eh, vamos a apoyar. Eh, me, y es fruto de, yo no soy autor ni coautor de este proyecto de ley, pero mi inquietud al menos respecto de él es fruto de eh, conversaciones con eh, muchos padres, especialmente padres, también en algunos casos ocurre a madres, pero especialmente muchos padres que eh, son aislados respecto de sus hijos, se rompen esos vínculos no por eh, eh, abandono por parte de ellos ni de... Eh, falta de, de cuidado, interés en, en eh, mantener una cercanía con sus hijos, sino por eh, eh, quiebres, por dificultades, por eh, eh, animosidades, conflictos con quien fuera eh, alguna vez su pareja, por, con, con la madre de estos hijos. Eh, como señalo, en el fondo esto no es algo exclusivo que le ocurre a hombres, también en algunos casos ocurre a mujeres, pero principalmente le ocurre a hombres. Eh, me, y, y es una cuestión que nos preocupa especialmente en la bancada republicana porque, como bien saben, eh, es una gran preocupación nuestra eh, cuidar a los hijos, proteger eh, a los niños, eh, resguardar eh, dentro del de proceso de la crianza que ellos puedan cultivar vínculos afectivos eh, con, eh, con un gran sentido y cercanía, tanto con su padre como con su madre. Eh, es una realidad evidentemente de la vida de, de la sociedad, los quiebres de pareja, los quiebres matrimoniales, pero eso en un mundo ideal al menos no debiese chorrear ni contaminar eh, a las relaciones que, que tienen que cultivar los padres y las madres con sus hijos. Y en ese sentido el Estado tiene que tomar un rol, no el rol de reemplazar al padre o reemplazar a la madre en el proceso de crianza de ese hijo, sino que tomar un rol en el garantizar. Garantizar que todos los niños y todas las niñas, independientes de los quiebres matrimoniales, independiente de las dificultades de las relaciones de pareja, puedan mantener y cuidar esa relación con, tanto con su padre como con su madre. Los tribunales de familia fueron creados para eso. La legislación de familia fue creada precisamente eh, entre muchos otros fines, teniendo ese fin por delante. Pero eso no siempre se logra, lamentablemente. Eh, hay muchos testimonios respecto de el eh, eh, no hay una palabra exacta para esto al menos en el español, pero el uso de el, la legislación, el uso de los tribunales como un arma en contra de, un, de otra persona eh, para eh, perjudicar en este caso la relación de un padre o de una madre con su hijo y la legislación, los tribunales, la justicia no puede ser usado con fines tan mezquinos. No puede ser usado para provocarle un daño a otro. Y el Estado tiene que protegerse a sí mismo, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de resguardar el funcionamiento del Poder Judicial para que no caiga presa de, esos, de ese uso malicioso, de ese uso malicioso por medio del cual se utilizan denuncias judiciales de distinto tipo para fabricar quiebres en las relaciones entre un padre o una madre con su hijo. Como dije en un comienzo, una de las principales preocupaciones que tenemos como bancada republicana, como partido republicano, es la protección de la familia y de cada uno de sus miembros lamentablemente, y es algo que no nos gusta, en muchos casos se producen los quiebres de esas familias, pero los hijos no tienen que pagar el pato, no tienen que pagar las culpas por esos quiebres, por esas peleas entre adultos. Hay que cuidar que todos los niños, en lo ideal, tengan acceso a una relación con su padre y con su madre, eh, y por eso nosotros eh, apoyamos este proyecto de ley que sin duda puede ser mejorado, sin duda como toda legislación. Hay espacio para eh, su, su mejora, pero eh, eso no puede ser excusa para que como Congreso Nacional no identifiquemos un problema de fondo, que es que lamentablemente los tribunales de familia, la legislación de familia, está siendo mal utilizada en casos y eso está provocando un daño a esas relaciones que eh, el, el mismo legislador ha tenido por su intención cautelar por medio de la creación de estos tribunales y de todas las legislaciones especializadas de familia. No pasemos eso por alto. Tenemos una responsabilidad como diputados, como diputadas, de identificar los problemas que se provocan en, el, en la operación de los tribunales y del Poder Judicial y tenemos que eh, corregir eso cuando estas situaciones se provocan. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Queremos saludar a quienes nos acompañan en las tribunas, organizaciones animalistas, personas naturales con la defensa de los animales. Sabemos que están muy atentos y siguiendo minuto a minuto lo que viene posteriormente con respecto al proyecto de Casa de Perros a Silvestrado. Así que le damos la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados y Diputadas. La le ofrezco la palabra entonces en el turno siguiente a la diputada Carolina Tello. Gracias, presidenta. Hablar de alienación parental... Es directamente relativizar, revicti revictimizar y dejar en situación de vulnerabilidad a víctimas de violencia. El llamado síndrome de alienación parental no es más que un constructo ideado por psicoanalistas que fue inicialmente ideado para defender a padres acusados de violación o abuso. Sí. Ese es el origen de la idea de legislar que hoy se presenta, Presidenta, ante esta Cámara de Diputadas y Diputados. Un mal llamado síndrome sin evidencia científica que por sobre todo puede tener terribles consecuencias para niñas, niños y adolescentes que buscan y necesitan protección por parte del Estado. Es más, la OEA, Organización de Estados Americanos, en su informe de la... Eh, bueno, de una de sus eh, sesiones menciona claramente la utilización de esta controvertida figura en contra de las mujeres en casos donde alegan violencia por razones de género o violencia contra las hijas e hijos es parte del continuum de la violencia de género y podría generar responsabilidad a los estados por violencia institucional. Las recomendaciones de organismos internacionales, presidenta de derechos humanos y la infancia recomiendan erradicar esta esta figura que es altamente vulneratoria, que va contra el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que pone en riesgo a madres víctimas de violencia y que significaría un retroceso enorme en materia de políticas con enfoque de género y de protección a nuestras niñas, niños y adolescentes. Votaremos en contra esta iniciativa presidenta frente a esta clara amenaza para nuestras infancias. No podemos permitir hoy cuando ha costado tanto avanzar en, er en erradicar la violencia intrafamiliar, en ponerla en un lugar principal para poder hacerse cargo desde las instituciones, desde las autoridades. La violencia contra las mujeres lo hemos visto también estas últimas semanas en el Parlamento y la promulgación, por supuesto, que prontamente será de la ley contra la violencia hacia la mujer, la ley integral. Leyes que finalmente, Presidenta, significan una ir en contra justamente de lo que estamos legislando y es retroceder en relación a estas iniciativas que hemos ido avanzando, de manera transversal, lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, y con una mayoría además importante. Por eso, Presidenta, eh, y en virtud de la infancia y protección de las víctimas y, por supuesto, de sus madres, votaremos en contra perdón, de este proyecto. He dicho, gracias. Muchas gracias, diputada Tello. Tiene entonces la palabra en el turno siguiente la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, estimados colegas. Aquí en el Congreso no venimos a inventar figuras, lo que hacemos es reconocer lo que existe. Y esto, el síndrome de alienación parental, no es más que una vil excusa, eso es, con todas sus letras. Es una vil excusa, y no lo digo desde solo mi conocimiento como parlamentaria, lo digo desde mi conocimiento como abogada por más de 20 años, haciendo ejercicio de mi profesión. Efectivamente, esta es la excusa más utilizada por quienes no tienen otra razón, porque no tienen un fundamento para alegar o para defenderse de alguna de las imputaciones que sin duda merecen. Esto ha sido un argumento mal utilizado y de hecho jurídicamente tampoco es aceptado por la mayoría de los tribunales de nuestro país precisamente porque no existen antecedentes científicos para calificar a esto como un síndrome. Lo que estamos hablando es de un síndrome. Síndrome es algo que tiene que ser determinado clínicamente y esto no tiene estudios ni serios ni concluyentes. Y como digo, no es más que una excusa. Y es una de las típicas excusas que utiliza la vereda del frente precisamente para violentar a las mujeres. Esto es otro elemento más, esta es otra forma de violencia política, tratar de incentivar proyectos de ley que lo que hacen es destruir y victimizar a cuantas mujeres valientes han llegado hasta los tribunales de familia y los tribunales de garantía a acusar a hombres que sin duda han violado la ley. En este caso, creo que no podemos estar sino del lado de las víctimas. Y las víctimas no necesitan legislar sobre más excusas para los victimarios. Las víctimas necesitan menos violencia. Nosotras también. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Marcela Riquelme. Le ofrezco la palabra entonces a continuación a la diputada Ana María Bravo. Gracias, presidenta. Los derechos y la integridad de los niños, niñas y adolescentes no se transan. El proyecto de ley que hoy estamos discutiendo fue rechazado por unanimidad en la Comisión de Familia de la cual soy parte. Y los motivos de su rechazo, el cual recalco fue unánime, se debió a que su contenido fue objeto de fuertes críticas por parte del Ministerio y organizaciones expertas en materia de familia por lo que resulta bastante incomprensible que algunos diputados que integran esa comisión hoy estén haciendo caso omiso de la extensa discusión que aquí se dio y cambiando totalmente su opinión. Nuestra labor parlamentaria debe ser ejercida de forma seria, responsable y transparente con la ciudadanía. Este llamado, mal llamado síndrome ha sido rechazado sistemáticamente por la comunidad científica para ser incorporado a los manuales de diagnóstico de enfermedades mentales, por no cumplir con los mínimos necesarios para ser considerado un síndrome y todo lo que ello conlleva. A mayor abundamiento, a nivel internacional, se ha alertado sobre la gravedad de la utilización de esta figura de hecho. El 12 de agosto de 2022, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, RIM al-Salem, expresan su preocupación por la utilización ilegítima de la figura del síndrome de alineación parental en procesos judiciales en diversos estados Parte de la Convención de Belén do Pará. Señalando, comillas, instamos a los estados a eliminar esta figura para no colocar en una situación de alta vulnerabilidad tanto a las niñas y niños como a las madres y para evitar el alto riesgo para que éstas puedan perder la custodia de sus hijos e hijas utilizando en su lugar los principios de interés superior de la infancia, el de igualdad entre hombres y mujeres y el de debida diligencia, así como la perspectiva de género y la interseccionalidad. Este proyecto de ley no es la vía idónea para resolver conflictos relativos a la relación directa y regular los cuales deben ser conocidos, resueltos, priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes. No estamos discutiendo una situación menor. La vida y la integridad física y psíquica de miles de niños y niñas hoy está en juego. Y como parlamentarias y parlamentarios debemos dejar los sesgos cognitivos tener un pensamiento crítico y priorizar antes que todo la vida de quienes nosotros nos comprometimos a proteger. Es por todo lo anterior, señora presidenta, que votaré a favor de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Bravo. Tiene entonces el uso de la palabra a continuación el diputado Gaspar Rivas. Uh, gracias, muchas gracias, Presidenta. Uh, bueno, yo ejercí como abogado de familia durante casi cinco años. Y la verdad es que sí vi muchas veces que uh, mujeres, madres, que tenían la tuición de sus hijos, eh, los manipulaban emocionalmente, psicoemocionalmente, para predisponerlos en contra de los padres. Por lo tanto, yo sí puedo hablar con conocimiento de causa respecto de la existencia, si no tal vez de un síndrome, por lo menos de una, un comportamiento que dice relación con eh, formas de contraponer o indisponer a un menor de edad, a un niño, a una edad temprana cuando su cerebro todavía no está lo suficientemente maduro perdón, como para darse cuenta de que está siendo manipulado en contra del otro progenitor, normalmente en este caso el padre. Se pretende, con los argumentos que se han planteado, Presidenta, en esta, en esta sala, dar la impresión de que jamás ninguna madre podría hablarle mal a su hijo o, o su hija sobre su padre y que si eso es alegado en un tribunal, entonces va a ser un maltratador, un padre malvado, un canalla el que lo, lo alegue. No existe la posibilidad de que sea un buen padre que está siendo chantajeado por la madre, que utiliza a los hijos como mercancía de trueque, como, eh, por decirlo de alguna manera, eh, rehenes para tratar de entorpecer todo lo posible la relación con el progenitor. La ideologización de cierto sector político es tan grande que como siempre utilizan, en este caso, el comodín, utilizan a los niños, en el caso, el comodín del abuso sexual. Es decir, cualquiera que apoye este proyecto de ley está eh, promoviendo el abuso sexual de los niños. Es decir, canalizando, convirtiendo en un canalla a cualquiera que discrepe. Eso se, la utilización por parte de un adulto para manipular la emoción de otro adulto recibe un nombre, se llama pedofrastia. Y está considerada como una, como una forma de abuso de los menores de edad. La pedofrastia, reitero, consiste en que un adulto utilice la capacidad connatural de los menores de edad. Eh, eh, capacidad con natural de eh, generar emociones en los adultos para manipular las emociones o las conductas de otro adulto. La verdad es que yo no, no estoy dispuesto a caer en ese tipo de manipulaciones, reitero, valga la redundancia, y sí considero, lo acabo de decir, que este tipo de conductas por parte de algunas, no todas, por supuesto, eh, las madres que tienen la tuición existen. Eh, ¿Puede ser que lo haga un padre respecto de la madre? Por supuesto que puede ser. Esto no es una cosa específica de un género o de otro. Pero normalmente ocurre que aquellas eh, que tienen la tuición, el cuidado personal, son las madres y los que son eh, víctimas de esta situación, de esta manipulación de las mentes de sus hijos, son los padres. Por lo tanto, yo voy a votar a favor y espero que de una vez por todas se pueda erradicar de nuestro país este tipo de prácticas que reitero que son constituyen un abuso de los menores de edad, puesto que se les introducen en sus mentes que todavía están demasiado inmaduras para saber que están siendo manipulados, ideas preconcebidas en contra de uno de sus progenitores. Muchas gracias, Presidenta. Presidente. Gracias. Diputada Bravo, de ¿reglamento? Gracias, Presidente. Solo aclarar que de acuerdo al fondo de mi discurso, claramente se puede concluir que voy a votar a favor de... Diputada Mónica Arce tiene la palabra. Presidente, este proyecto fue rechazado de forma unánime en la Comisión de Familia. Es más, me sorprende que este proyecto nefasto se encuentre hoy día en tabla. Aquí en la Cámara de Diputados existen personas que tienen un capital cultural enorme parlamentarios que son doctores, que tienen posgrados, que tienen experiencia académica y literalmente están avalando un proyecto de ley que busca legalizar un mito que no tiene evidencia científica real. Presidente, no existen estudios serios que sostengan que un cuidador, madre o padre, pueda crear una idea errónea de abuso en la cabeza de un niño o una niña como motivo de reproche hacia el otro padre o madre presidente, suena hasta estúpido. ¿Dónde están los niños primero? ¿Dónde están esos eslogans que utilizan en sus campañas electorales para defender a las infancias? Son hipócritas. Literalmente quieren reunir a violadores con sus víctimas. Que quede claro, presidente, aquí se está buscando legalizar la violación. Se quiere legalizar la pedofilia y se quiere legalizar el abuso sexual. La alineación parental no existe. La alineación parental solo es otra forma de esconder el odio hacia las mujeres violentadas y esconder el odio hacia nuestras infancias. He dicho. Don José Carlos Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estoy horrorizado de escuchar alguno de los de los discursos, presidente, porque se va a legalizar la pedofilia, dijeron. Se va a instaurar el abuso. Se va a acabar con los derechos de las mujeres, se, se dijo tantas cosas, entonces, horrorizado, me puse a revisar el proyecto acá. Y estoy un poco contrariado porque este proyecto es bastante simple, presidente, tiene pocas normas. Y la principal y más importante dice Asimismo habrá violencia intrafamiliar cuando un integrante del grupo familiar realice cualquier acción destinada a transformar la conciencia de un menor con miras a impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. No habla de hombres o mujeres, padres o padre o madre. No hace una distinción que muchos acá en sus discursos, presidente, han hecho. Tampoco habla de legalizar la pedofilia, como algunos lo han acusado o habla de acabar con los derechos de las mujeres o de los hombres o de los niños. Nada de eso. Estipula, considera una conducta que como cualquier otra conducta en la ley, tiene que ser probada en un tribunal. Y por lo tanto quedará a criterio de los jueces que tienen que fallar en torno a un principio que afortunadamente resguarda. A los intervinientes, a las partes en un juicio, que es la zona crítica, y en particular en materia de familia, con otro gran principio rector, que es el bien superior del niño. Todavía no veo dónde está acá la pedofilia, o dónde está acá el abuso. Lo que pasa, presidente, es que cuando uno se pone las antejeras ideológicas, ve la ideología en todos lados. Y cree que todos lo persiguen. Por ahí. En mi distrito hay un alcalde que cree que la justicia lo persigue porque es comunista. No, lo persigue porque lo considera, por lo menos en el Ministerio Público, presidente, un corrupto. Y hay quienes acá, presidente, creen que porque uno vota de una o determinada manera un proyecto, automáticamente se convierte en un abusador. Esos son los epítetos que he visto erigir acá, presidente. Y yo creo que por un discurso y por una discusión que sea lo suficientemente noble y honesta, hay que evitar caer en estas falacias que son simplistas. Lo que hemos visto aquí construir por varios colegas presidentes, desafortunadamente, es la falacia del hombre de paja. Porque ninguno, para sostener los rimbombantes y alambicados argumentos que han, que han egrimido, ha citado una coma del proyecto. Puede que quizás consideren que el título no hace honor al contenido del proyecto. Acá en esta sala también hemos acordado, por ejemplo, cambiar el título de un proyecto, incluso cambiar la idea de legislar, porque el reglamento lo permite. Pero no, las anteojeras ideológicas son más poderosas. Aquí hay algunos, presidente, que quieren ver esta confrontación donde no la hay. Aquí no hay confrontación de hombres y mujeres en este proyecto. Aquí lo que se busca es establecer una conducta que se considera, por algunos, perniciosa con los niños. Alguien podría decir y dar buenos argumentos para considerar que no es pernicioso o que no es conveniente que lo establezcamos. Pero de ahí, por favor, a decir que aquí hay legalización de la pedofilia, presidente. Legalización del abuso. Me parece que es un exceso. Me parece que escapa la honestidad intelectual que como parlamentario y como persona adulta debiésemos tener. Si disentir en un proyecto de ley es súper válido. Pero de ahí a los argumentos que hemos escuchado hoy día, presidente, me parece mucho. Claro, quizás costaba mucho leer el texto del proyecto, presidente, pero espero haberlo ayudado con la breve lectura que hice. Muchas gracias. Diputada Natalie Castillo tiene la palabra. Gracias, gracias, presidente. Bueno, yo creo que es razonable señalar también eh, a propósito de la cátedra que acabamos de escuchar. Eh, del diputado que me antecedió, el perverso origen del concepto del síndrome de alienación parental, porque este es el tema que hoy día estamos en, discu en discusión. Y eh, ya en el año 85, eh, un psicoanalista estadounidense, ultraconservador Richard Garner, acuñó, utilizó, popularizó este término como un instrumento de defensa realizado por padres acusados de agresiones sexuales, aludiendo que este síndrome establece que uno de los progenitores, porque no habla de género, sino que uno de los progenitores elabora un relato que hace creer que el hijo o hija fue víctima de algún tipo de abuso en manos de ellos o dentro de sus cuidados. En buen chileno esto es un, un lavado de cerebro donde generalmente es la madre la que somete al hijo o la hija en contra de otro con su progenitor, quiero decir. Todo esto carece de consenso científico. Acá ya lo han planteado varias diputadas y diputados dentro de la comunidad académica por falta de criterios metodológicos adecuados y este tema es tema de este proyecto de ley. Por lo tanto, estaríamos legislando sin evidencia científica, lo que por lo bajo es bastante preocupante. Porque si modificamos la ley de violencia intrafamiliar es incorporar el síndrome de alienación parental como una causal de la misma y eso no puede pasar. Po. No es algo simplista, como decía por su intermedio presidente el diputado Mesa, que me antecedió, que a mí no me cabe duda que él sí hizo su discurso de este proyecto con sus antojeras ideológicas y bastante ultraconservadora. Esta iniciativa de ley presentada por diputados y diputadas de Renovación Nacional y de la UDI fue rechazada además por la Comisión de Familia y en este hemiciclo creo que también tenemos que hacernos cargo de rechazar la idea de legislar de este proyecto porque es un mal proyecto. Y hago esta consideración ya que el término de la alineación nos habla de la creación de un falso recuerdo, que no existe, ya dijimos, la evidencia científica, que es lo mínimo también que tenemos que tener acá donde se toman las decisiones de nuestro país en materia de legislación respecto de este supuesto al no cumplir los estándares mínimos necesarios para constituirse como un síndrome. Y bien lo decía también otra diputada. Este síndrome además ha sido utilizado por algunos abogados, abogados inescrupulosos, como último medio de defensa para ganar causas, pero que de manera afortunada ya son menos los tribunales de familia que aceptan este término como algo legítimo y existente. Este mal proyecto promueve además la violencia de género, puesto que actualmente se ocupa el término de la alineación parental para desacreditar las denuncias de violencia que realizan mujeres, dejando en una completa indefensión a las niñeces, a las adolescencias y poniendo también en grave riesgo la integridad de estos núcleos familiares. Esta iniciativa en discusión, Presidente, es un contrasentido de la violencia vicaria tema que ya se ha discutido en esta sala, que es un fenómeno que está instalado hace mucho tiempo como forma de violencia intrafamiliar, pero que no había tenido cabida como tal, pues muchas formas de violencia hacia las mujeres han sido normalizadas y creo que eso tiene que quedar claro. Por eso también se celebra que eh, el Tribunal Constitucional haya eh, desestimado, ¿cierto?, esta... Eh, que la ley integral, ¿cierto?, no sea ley de la República. El síndrome de alineación parental pareciera entonces ser la excusa perfecta para que agresores de mujeres puedan continuar violentándolas, solicitando visitas a sus hijos e hijas en común e incluso despojándolas del cuidado personal, porque eso se pasa, sucede, solo para seguir ejerciendo el control y actos de violencia contra sus ex parejas. Es decir... Si algún diputado o una diputada está de acuerdo con este proyecto es porque no está a favor de la protección y los derechos de los niños y las niñas y las mujeres. Por todo lo anterior, creo que es importante que se sepa que nuestro comité, nuestra bancada, va a rechazar este proyecto de ley porque va en contra del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y pone... Lo que es más importante es la integridad física y psicológica de las niñeces, las adolescencias y, por cierto, para las mujeres que se atreven a denunciar. Muchas gracias. Diputado de la Carrera tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Los hombres también sufren con las separaciones, con los divorcios. Sufren porque pierden la vida familiar. Sufren porque pierden el hogar, se quedan con el nido vacío irremediablemente. Y muchas veces sufren porque las madres llevan a cabo una práctica que se llama alineación parental, alineación parental, para denostar al padre, para usarlo a los niños como una cuña, para obtener mejores be beneficios económicos. Y resulta que los padres muchas veces se enfrentan con un catálogo, no es muchas veces, siempre en los tribunales de familia, se enfrentan con un catálogo que hay que rellenar por parte de la mujer. La violencia pasivo-agresiva es parte de ese catálogo. La violencia psicológica, la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia física, el, tra la el tratarlo de misógenos. Son todos catálogos de violencias que tiene la madre que reclama algún derecho que puede ser eh, merecedora o no, pero siempre tienen que llenar estas casilleros para poder fortalecer su posición. Y como no les basta con inventar episodios de violencia pasivo-agresiva, de violencia psicológica, de violencia vicaria, de violencia económica, de violencia física, y de cuánta violencia puede existir en la casa, con los niños con los cuales se quedaron, porque el que pierde el hogar es el padre ejercen muchas veces la alineación parental generando el desafecto de los niños respecto de su padre. Las mujeres la llevan, todos lo sabemos, han ganado mucho espacio, pero que ese espacio que han ganado merecidamente no signifique que pueden hacer cualquier cosa con el hombre, no signifique que pueden hacer cualquier cosa con los hijos, porque usarlos mediante la alineación parental para generar un leverage a su favor y para destruir al padre, es algo que debe detenerse. Yo creo que cuando el péndulo llega hasta el otro extremo para proteger a la mujer de la violencia física y la mujer se siente con el derecho a poder en los tribunales de familia reclamar cualquier tipo de violencia y además en su casa ejercer la alienación parental, me parece que poner a los hombres, a los padres, en un terreno tremendamente injusto. Y por eso es que voy a votar a favor de este proyecto, porque tiene que volver la balanza y tiene que equilibrarse, porque si no, efectivamente lo que está ocurriendo es que en las separaciones el hombre muchas veces saca la peor parte. Muchas gracias, presidente. Voy a votar a favor. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Jimena Osandón. Gracias, presidente. Eh, yo creo que el que saca la peor parte aquí es el niño. Y me impacta la discusión que se ha dado porque este es un proyecto muy simple, muy claro, que no habla ni de hombre ni de mujer, sino que habla de progenitor. Y yo creo que lo que nos confunde es un poco el título de esta canción, ¿no? La alienación, que tiene como un concepto que a algunos les gustará o no, pero ese título no tiene nada que ver con el contenido. Lamentable que a esta altura no podamos pedir una votación separada para poder cambiar el, el nombre de este proyecto, para que realmente exprese lo que pretende hacer y que además me parece que de mucho sentido común, porque cuando uno revisa es un proyecto bastante corto y primero habla... Textualmente, asimismo habrá violencia intrafamiliar cuando un integrante del grupo familiar, del grupo familiar, no está hablando ni hombre o mujer, realice cualquier acción destinada a transformar la conciencia de un menor con miras a impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. O sea, aquí estamos hablando que incluso un tercero, ni siquiera el padre o la madre, podría ser otra persona ¿ah? que va a a tratar de cortar este vínculo que por el contrario nunca debería ser así. O sea, aquí el que está recibiendo esta violencia, algunos lo consideran que no es violencia familiar, intrafamiliar, a mí me parece que sí, pero el que está pagando la cuenta aquí es un niño al cual se le está impidiendo, ¿no es cierto?, tener una relación normal con sus progenitores. Y después el, titu el, el proyecto continúa en algo muy, muy simple: dice, esta medida será siempre procedente cuando la conducta señalada en el inciso anterior, final del artículo 5 de la ley 20.066, sea realizada por uno de los progenitores. Aquí no está hablando que esto es de la madre a los padres y los padres a las madres, está hablando de uno de los progenitores y así lo requiere el interés superior del niño, niño o adolescente. O sea, aquí. Los que están siendo víctimas de esta acción son los niños. O sea, la ley tiene que proteger la relación. Los problemas que existen en los, entre los progenitores es de un área, de una materia, pero por muy mal que se lleve el padre y la madre, siguen siendo el padre del de niño o la madre del niño o quien sea. A mí me parece que ojalá pudiéramos cambiar el título de esta canción porque eso es lo que lleva a confusión. Pero lo que está pidiendo me parece que es de todo sentido común y por otro lado no entiendo cómo podemos llegar a la pedofilia. No comprendo cómo llegamos a la pedofilia a través de este a la, a avalar la pedofilia. Yo me imagino que no existe diputado en Chile que estuviera por avalar la pedofilia. No entiendo cómo se siente que esto es algo contra las mujeres, que sería iría en contra del derecho de las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia. Porque aquí lo que estamos, al que estamos protegiendo aquí es al niño, a la niña o al adolescente, de tal vez una disputa que pueda tener muchas razones, pero ninguno de los dos tiene el derecho de manipular esa conciencia, esa cabecita que muchas veces está en desarrollo para que rompa el vínculo con su padre o con su madre. Entonces, no sé, no sé en qué nos estamos confundiendo. Y efectivamente la comisión en un mito lo votó entero en contra, pero muchos de ellos han ido conversando y en nosotros, incluso a través del comité, a través del, de la bancada, incluso en la relación con la otras bancada, le hemos puesto una mirada diferente a este proyecto. Y yo creo que lo que nos está impidiendo es el título de este proyecto porque su contenido es de toda eh, razón, sentido común y de afán de proteger a los niños cuando no tienen por qué estar vinculados en una disputa con sus padres y sus padres no tienen el derecho. De utilizarlos a ellos porque el vínculo con los progenitores siempre, aunque sea el más deplor deplorable que pueda existir, no va a dejar nunca de ser su padre o nunca de ser su madre. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En cuarto lugar corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que declara a los perros asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria de conformidad a la ley, correspondiente al, al boletín número 12.271-01. Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. El informe ya fue rendido. Tiene la palabra don Nelson Venegas. Entonces, la diputada Guzmán. ¿eh? No, 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 o sea, ¿eh? ¿Diputado, Diputado Guzmán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, acá nos encontramos en el típico caso de que buscamos solucionar un problema complejo, pero al parecer lo hacemos con medidas simplistas. En octubre del año pasado se dio a conocer la trágica historia de la guía turística Daniela Gamboa, quien falleció en San Pedro de Atacama tras ser atacada por una jauría de perros. Esa tragedia es quizá el punto cúlmine del drama de las jaurías de perros asilvestrados que amenazan a la población en algunos casos, al ganado, a los animales silvestres a lo largo del país. Hoy nos encontramos discutiendo el proyecto de ley que busca controlar la existencia de perros asilvestrados, pero yo creo que la vía de solución que se está proponiendo más que la solución, está generando un problema. Nos hallamos ante, ante un asunto que debe legislarse con urgencia. Pero ¿qué pasa cuando el corazón de la iniciativa está mal enfocado? Se cae un proyecto completo que habiendo quizás tenido buenos elementos, cae presa de una idea que no es acertada, no es proporcional ni tampoco es efectiva. Y así ocurre con el artículo 2 de este proyecto que habilita el uso de la ley de caza para el control de los perros asilvestrados. Presidente, esta medida no aborda de manera educada, adecuada el problema subyacente. Y lo, único que ha logrado, y lo único que ha logrado es empañar un proyecto que sí era valorable en términos de robustecer las atribuciones del SAC, del Servicio de la Vida de Diversidad y también de sancionar a quienes abandonan a los perros y que en definitiva generan la existencia de estos perros asilvestrados. Es por lo anterior que a pesar de reconocer el valor de este proyecto en su intento por abordar una problemática relevante, anuncio que votaré en contra de él, puesto que estoy en contra del corazón del proyecto, si este se trata de utilizar la ley de caza para el control de los perros asilvestrados. Presidente, de verdad espero que a través del diálogo y la colaboración y haciendo un mejor trabajo con las organizaciones sociales que siguen estas discusiones podamos encontrar soluciones más efectivas para abordar el problema de los perros silvestrados, si no, seguiremos cayendo en estas cosas y perdiendo la oportunidad de legislar con seriedad y efectividad. Muchas gracias, he dicho, presidente. Diputada Daniela Chicardini tiene la palabra. Gracias, presidente. No puede haber un proyecto más aberrante, miserable y sanguinario como el que estamos discutiendo el día de hoy, presidente. Esto es una muestra más de que para algunos la receta magistral y la solución para todos los problemas sigue siendo correr bala a todo lo que se mueva. Y eso no lo vamos a permitir, presidente. Por eso llamo a rechazar este proyecto de ley porque no solo podría abrir la puerta a una matanza indiscriminada de animales, sino que además... No se hace cargo de los problemas de fondo, que es la tenencia irresponsable de mascotas y el abandono, porque los perros asilvestrados son perros abandonados. Por lo tanto, presidente, en vez de estar discutiendo este proyecto de ley, debiésemos centrar justamente la discusión en castigar drásticamente a las personas que abandonan a sus mascotas. No es tolerable por la razón que sea que la solución sea tirarlos a la calle. No puede haber un actor más cruel que esa persona que finalmente se desentiende de lo que comprometió cuando ingresó a ese animalito a su hogar. Por eso debemos elevar las multas hasta que les duela el bolsillo. Esa es la discusión que debiésemos estar dando. Deberíamos estar promoviendo más campañas de esterilización, de fomentar la adopción teniendo tantos perros abandonados y la gente insiste en comprarlos. Por eso con el diputado Manucheri hemos ingresado a un proyecto de ley que prohíbe la venta de perros para incentivar la opción, Por aunque le jodamos el negocio a algunos presidentes. Deberíamos avanzar también en la prohibición de criaderos de perros, aumento de la fiscalización, de ayudar a los municipios con más recursos justamente para estos fines. En vez de estar discutiendo este proyecto de ley que estamos el día de hoy a puertas de votar, deberíamos estar avanzando en más educación. Debemos generar mayor conciencia de los animales porque no son cosas, son seres sintientes. Justamente el año 2022 ingresamos un proyecto de ley en conjunto con la Fundación BEG y por eso quiero aprovechar de pedirle al presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Juan Antonio Coloma, que ponga en tabla de una vez por todo ese proyecto de ley y que sea consecuente, porque en campaña es re bueno para subir a las redes sociales fotos con sus mascotas, pero al momento de pedirle que ponga en debate este proyecto de ley me ha dicho una y otra vez que no está disponible. Presidente, el Congreso debiese estar haciéndose cargo de fomentar la responsabilidad el amor hacia los animales y las mascotas y no de matar más animales. Las mascotas ocupan un lugar fundamental en la vida de las personas, son parte del núcleo familiar, se establecen vínculos muy importantes, vínculos como el que generó por 10 años el destacado periodista José Antonio Neme, donde su querida mascota Duque, del cual fue testigo gran parte del país, donde solearizó con su dolor por la muerte de Duque hace unos días atrás, él finalmente tiene una partida muy dolorosa a propósito de la ida de su mascota, pero que finalmente hace un llamado a la ciudadanía y hace valer y reflejar que en nuestra legislación laboral debiese hacerse cargo justamente de este lazo emocional que se genera con las mascotas y que. Con el diputado Manuche y otros parlamentarios de manera muy transversal, hemos hecho ingreso el día de hoy de la ley Duque. ¿Para qué? Para que se pueda establecer un permiso laboral especial para el trabajador o trabajadora que sufra la muerte de su mascota y también un permiso a aquellos niños y niñas que puedan ausentarse de las clases para vivir el duelo tras la pérdida de su mascota. Presidente, porque... Así como condenamos a quienes abandonan y maltratan a los animales, también debemos promover, reconocer y facilitarle las cosas a quienes han retribuido con amor y cuidados. Ese es el camino y no el que propone este proyecto porque se podrán matar miles de perros. Pero si no hay educación ni conciencia, los irresponsables de siempre seguirán sin hacerse cargo y abandonarán infinitamente a otros miles de perros. Rechazamos este proyecto de ley, Presidente, con mucha convicción. Diputada Johanna Humada tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Hoy nos acompañan las organizaciones animalistas, quienes han trabajado día a día para apoyar el trabajo legislativo de muchos de nosotros. Sabemos claramente que matar no es la solución. Lamentablemente la irresponsabilidad de la sociedad, la ausencia del Estado y hoy que se quiere tipificar a los abandonados como perros asilvestrados, una especie que hoy día está haciendo daño. Yo le quiero decir, ¿no será que se quiere a través de esta ley justificar lo que se hace en muchos lugares en nuestro país donde aquel perro que ataca a algún animal? de consumo, de cría de muchas personas, termina muerto a balazo o colgado en un árbol, porque eso es lo que ocurre hoy día. Entonces queremos legalizar este tipo de acciones, creo que estamos en el siglo XXI, donde debemos trabajar en la tenencia responsable, donde debemos fortalecer la ley cholito, que está hoy día sin recursos, que no se puede aplicar y que por supuesto tiene falencias se ha dicho en reiteradas ocasiones que matar no es la solución o aquellos que tienen la cota de caza para cazar jabalíes para cazar conejos para cazar bisones han acabado con esta especie invasora no señor presidente todavía existen porque quién ha generado el problema, somos nosotros como sociedad. Y mientras no tengamos leyes que ayuden a tener una tenencia responsable, que busquen que efectivamente haya esterilización obligatoria, que multe, que hoy día hagan que estas personas que son irresponsables, que son asesinas, tenemos muchos casos de mascotas que han sido muertas, cruelmente. Y esa persona paga 300 mil pesos y anda libre. Y es un peligro para la sociedad. Esa es la realidad que tenemos en Chile. Estamos lejos, lo hacemos llamar los jaguares, de Sudamérica. Sin embargo, basta cruzar la frontera para darnos cuenta que legalmente estamos lejos, a distancia de lo que hoy día realmente tiene que ver con la ley de tenencia responsable. Es por eso que hago un llamado a este Congreso, que sea consecuente y que ponga el trabajo legislativo en donde corresponde. Necesitamos cambiar la ley cholito, necesitamos recursos, un llamado al presidente a través suyo, presidente, que se ponga y que... Hoy día piensen en lo importante que es, porque lamentablemente las mascotas no solo son un adorno, para muchos que son capaces de regalar un perro simplemente porque le parece entretenido, un cachorro que se ve muy lindo, sin embargo son irresponsables en la tenencia. Tenemos lo que ocurre con los galgos, perros que son explotados y que hoy día tampoco se ha querido legislar muchos de ellos abandonados, maltratados y que han terminado su vida ¿por qué? por la irresponsabilidad de la sociedad. Somos todos responsables. Somos como sociedad responsable de lo que está ocurriendo. Entendemos lo que ocurre con esa muerte de animales que son criados para consumo y que económicamente Mantienen a muchas familias. Pero seamos honestos, lo que se quiere aquí es buscar un subsidio, una compensación por lo que ocurre. Pero no confundamos las cosas, porque no vamos a resolver los problemas que tenemos en tenencia responsable con el asesinato de los abandonados. Es por eso, presidente, que voy a votar en contra de este proyecto, como muchos diputados y diputados de esta cámara porque sabemos y tenemos claro porque estuvimos luchando en la comisión porque presentamos indicaciones porque tenemos Claridad de lo que significa la tenencia responsable los recursos que nos faltan y por sobre, sobre todo la educación que nos falta como sociedad le envío un saludo a cada una de las organizaciones que con esfuerzo ha venido día a día a esta discusión. Y que no va a bajar los brazos hasta que seamos un país consciente. Gracias, presidente. Muy bien, de acuerdo al reglamento nos han solicitado el diputado Luis Maya el cierre del debate. Lo vamos a poner como corresponde en votación. En votación. En votación. Quisiste la. Han votado todas y todos los señores diputados. Han votado todas y todos los señores diputados. Vamos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 43 votos, 42 en contra, 18 abstenciones. Rechazado el cierre. Seguimos dando la palabra entonces a la... Diputado Berger tiene la palabra. Diputada Marisela Santibáñez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo no me no me voy a alterar ni mucho menos, pero creo que matar nunca va a ser la solución, a menos que les guste matar. A menos que les gusta matar. Lo dicen, eh, y quiero hablar como Eliana Albacetti. Somos muchos y alzamos la voz por el bienestar animal. Es imperativo educar, legislar y dignificar su existencia, pero jamás exterminar como medio de solución. Si sí le dice no a cualquier proyecto o ley que apruebe la casa de perros mal llamados asilvestrados, lo digo con el corazón, lo digo porque hemos legislado de mala manera, lo digo porque en este Congreso no deberíamos estar discutiendo esto, lo digo porque en San Bernardo, donde pocas cosas buenas pasan, Hemos podido trabajar con los animales y existían las jaurías y había miedo en la ciudadanía porque efectivamente atacaban y se trabajó, se trabajó de forma digna, se trabajó con tanto voluntario. Esos voluntarios que aman a los animales, más allá de los que tenemos una mascota, aquellos que son animalistas como los que están aquí arriba, cada uno de ustedes. Tenemos un diputado, tenemos un parlamentario que de verdad... La semana pasada sacó aplausos no porque diga un bonito discurso, porque tiene acciones y a través suyo, presidente, me sacó el sombrero por el diputado Sebastián Videla, porque sé, porque sé y tengo la convicción de que busca los patrocinios, de que busca la plata necesaria para ir y trabajar con los animales y con los veterinarios necesarios en cada rincón. Y así se lo ofreció a otros diputados. Diputados que están equivocados, usando argumentos como a unas especies de, de, de perros, que no son solo perros, son mezclas de perro con lobos y no hay que equivocarse. O otros diputados que están preocupados de sus ovejas o de sus ganados. ¿De qué animales se preocupa, de los que se va a comer o de los que va a matar? Así se lo pregunto yo. Directamente, directamente, ¿de qué animal está preocupado usted? Del que se va a comer. O del que va a matar. Así de simple, porque ese que usted va a matar no necesariamente es un perro, no, es, no necesariamente es un perro asilvestrado, como lo llama usted. En Chile los perros asilvestrados no se confunden con perros abandonados. Aquí, señores diputados y diputadas, y a usted, presidente, se lo digo. ¿Cuántos de ustedes acá se sacan foto con el perrito, con la perrita, para hacer un voto más? Porque se hacen llamar animalistas o buen amigos de los cachorros, cuando después pretenden matarlos porque son jaurías en los lugares donde no les gustan. Tenemos las herramientas, las tenemos. Y no solo tenemos las herramientas, tenemos a las personas indicadas para hacer ese trabajo. Para hacer ese trabajo. Yo no soy animalista, pero cada día me siento más. Y hoy día que mi voz se escuche fuerte, que se escuche fuerte porque hablo por ti. Como alguna vez lo hice en este hemiciclo, hablando en nombre de Ana María Gasmur y las políticas de droga, hoy día hablo por ti, Eliana Albaceti, por tu labor, porque eres tremenda, porque has salvado animales, porque tus hijas te admiran por eso, porque la televisión no solamente se trata de hacer parafernalia, se trata de hacer lucha. Y yo con Digo, hago mi lucha. Y esta vez yo digo no a la muerte de los perros. No, señores, no los vamos a matar de esa manera. Vamos a aumentar lo que significa la ley cholito. Vamos a aumentar el, el, el por favor, tenemos que tener esa, esa contención responsable con nuestros animales. ¿Cuántos candidatos presidenciales no lo han hecho? Porque hoy día ellos que se, de, se denominan demócratas cristianos, cristianos, defensores de animales, defensores de eso, hoy día quieren matarlos a, a todos porque trabajan en, o viven en ciertas zonas donde las ovejas parecen ser más importantes. Por ustedes, por nuestros perritos, hagamos las cosas como son, hagamos las cosas como son, que matar por matar es solamente un gusto, he dicho. Habiéndose cumplido el tiempo, se, eh, se cierra el debate y ha concluido el orden del día. Corresponde entrar en tiempos de acuerdos y resoluciones, con la resolución número, 200, número 25, de la que el señor prosecretario dará lectura a su título. Gracias, presidente. La solicitud de acuerdo número 25 es eh, firmada por las diputadas y diputados Jimena Osandón, Miguel Ángel Becker, Sofía Cid, Eduardo Durán, Marcia Rafael y Hugo Rey. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados manifiesta a su excelencia, el presidente de la República, su profunda preocupación ante el fracaso de las políticas. Educacionales impulsadas por el gobierno y la manera en que esto ha restringido el derecho a la educación de miles de estudiantes del país. Eso es, presidente. Perdón, para hablar a favor se ha inscrito la diputada Marcia Rafael. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de acuerdo plantea algo que hoy es evidente. La gran mayoría de las recientes reformas en materia educacional son un fracaso. Tenemos un gobierno que está gestionando de la peor manera posible su principal promesa de campaña, mejorar la educación. Y quienes sufren las consecuencias de todo esto son las familias chilenas. Efectivamente, señor presidente, el gobierno se formó en el mundo político desde el llamado movimiento estudiantil. No solo el presidente Boric. Sino que también Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Nicolás Grau o Javiera Toro. Hoy todos ministros fueron parte de la génesis de este movimiento que nos ofrecía un sistema educativo más justo e inclusivo. Muchos diputados presentes en esta sala y el propio bloque oficialista surgieron también desde esas líderes, habiéndole prometido al país que al menos en mejorar la educación pública jamás se equivocarían. ¿Y cuáles son sus resultados, presidente? La reforma al sistema educativo se concreta en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando un joven Miguel Crispi, hoy muy conocido por el caso Fundaciones, aconsejaba el rumbo a seguir, y el exministro aguirre afirmaba que era necesario quitarle los patines a los niños más aventajados. Y vaya que lo lograron, señor presidente, porque le quitaron los patines a las familias trabajadoras y a los segmentos vulnerables del país que depositan sus anhelos de progreso en la educación que Chile les ofrece. Los establecimientos educativos emblemáticos son hoy focos de conflicto y delincuencia. Solo dos colegios públicos están entre los 100 mejores puntajes de la prueba de acceso a la educación superior y la crisis se ha extendido por todo el país. Señor presidente, el propio ministro Cataldo en inicios de marzo cifró en al menos 3.000 los estudiantes que no accedían a una matrícula. Hoy el problema persiste y niños y jóvenes se les restringe el derecho a la educación por un gobierno negligente que no ha sido capaz siquiera de gestionar su propia gran promesa existencial. Ratones, techumbres caídas, goteras, baños indignos o cocinas inutilizadas son hoy la cara visible de la red de establecimientos de nuestro país. No podemos tapar el sol con un dedo. La reforma educativa fracasó y hoy la ciudadanía ya se da cuenta de aquello con la tómbola, los emblemáticos caídos y el deterioro permanente de la educación estatal. Debemos por lo mismo manifestar nuestra desazón ante esta realidad, exigir al gobierno que reconozca este fracaso estrepitoso y sobre todo acordar las medidas para abordar la crisis educativa que impera en Chile. He dicho, señor presidente. No. Para hablar en contra, está inscrita la diputada Daniela Serrano. Muchas gracias, presidente. El problema de la educación pública no es una cuestión que solo le corresponda a este gobierno. La crisis de la educación se arrastra desde hace muchos años, siendo una problemática actual donde necesitamos soluciones concretas y no puntos políticos contra el Ejecutivo o contra una alcaldía en específico. Este acuerdo propuesto a la Cámara hace un recorrido histórico del movimiento estudiantil y donde comete graves faltas, y quiero empezar desmontando cada una de ellas. El real logro del movimiento estudiantil, dice este acuerdo, surgido al menos hace 20 años atrás, fue solo un recambio político a nivel de élite, no una mejora sustancial en la, en la calidad de vida de los chilenos trabajadores y sus familias. Entonces yo me pregunto, presidente, ¿quién de esta Cámara podría desconocer que fue ese movimiento estudiantil que le otorgó la gratuidad a la clase trabajadora para que pudiesen entrar a la educación superior? ¿Acaso eso no es una mejora sustancial de la vida de las familias de chilenos y chilenas, donde todavía tenemos que hoy día recopilar los graves antecedentes que tenemos de endeudamiento, por ejemplo, por el CAE? Por otra parte, asevera este acuerdo serio... Una, que esta transformación del sistema educativo no solo se hizo realidad como parte de un logro del movimiento estudiantil, sino que logró posicion, reposicionar un recambio en el grupo gobernante del país, surgiendo, por ejemplo, un bloque social integrando esencialmente a los dirigentes estudiantiles. Y en eso, entonces, yo solo quiero reconocer acá que hay... Al menos una voluntad por parte de la oposición de hacerse cargo de un tema. Están reconociendo que les molesta tanto de avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Porque saben que hoy día ponerse a legislar para cumplir el fortalecimiento de la educación pública en Chile es parte de un triunfo para el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez... Que en esta sala estamos discutiendo de políticas, por ejemplo, como la desmunicipalización. Hay diputados que no se hacen cargo del tema. ¿Por qué? Porque asumen que hoy día fortalecer la educación pública es darle un punto al gobierno. O sea, una vez más, queda puesto el modus operandi que tiene la oposición: obstruirlo todo. Y en eso, Quiero hacerles memoria a algunos de los diputados del Frente que no, no se recuerdan cómo entregaron la educación pública a este gobierno o en particular a la alcaldesa Iracy Hasler. Quiero recordarles, por ejemplo... En Santiago se ha avanzado en recuperar la educación pública después del abandono de la violenta administración de Alessandri. En el periodo donde la derecha incluso instaló a carabineros en el techo del Instituto Nacional e hicieron promesas que nunca cumplieron, de los cuales el actual municipio, encabezado por Irací Haslet y también... Con los esfuerzos del presidente Gabriel Boric, se están haciendo cargo de una inversión de más de mil millones en las salas del Instituto Nacional. Asimismo, recibieron establecimientos, por ejemplo, como la escuela Luis Calvo Maquena, que no tenía techumbre. O sea, ¿me van a decir que eso no es recomponer la paz social dentro de nuestras comunidades educativas? Yo, presidente, quiero hoy día poner en valor... Que lo que acá se habla de un punto político, de decir que nosotros y nosotras no estamos preocupados de la educación pública en nuestro país, es mentira. Y quiero que en esta sala algunos puedan reconocer quién, es, quién ha estudiado en una escuela pública. Yo lo puedo decir con mucho orgullo. Estudié en un liceo municipal y donde lo felicito porque parecen que no todos se pueden parar, no todos son parte de su excepción. Y acá, quienes estamos preocupados de la educación pública, podemos decir que estamos de acuerdo hoy día con avanzar en las principales reformas. Presidente, quiero que gritan nomás, porque sí, así están acostumbrados atención, a hacer la política, de manera violenta, como intervinieron en las escuelas. Da lo mismo. Y así, presidente, entonces nosotros tenemos un compromiso con la educación pública. Que este acuerdo sea rechazado, porque acá al. Acá el Parlamento se vienen a hacer acuerdos, no algunos proyectos de reclamación diciendo que nosotros no nos preocupamos de la educación. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación, a continuación corresponde tratar la resolución número 1040 a la que el señor prosecretario dará lectura de su título. Señor presidente, la solicitud de resolución 1040, la firma don Boris Barrera, la diputada María Candelaria Acevedo, la señora Carmen Kirsch, don Tomás Kirsch, don Jaime Mulet, la señora Emilia Nullado y la diputada Marisela Santibáñez, en virtud de la cual la Cámara de Diputadas y Diputados condena a 50 años del golpe de Estado la muerte de 29 personas en el contexto de represión. A la Jornada Nacional de Protesta del 11 de agosto de 1983 en contra de la dictadura militar y las condiciones de pobreza en que vivía la población, y realiza un homenaje a las víctimas. Esa es la solicitud, presidente. Gracias, prosecretario. Para hablar a favor, está inscrito don Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto fue hecho al igual que el que votamos la semana pasada sobre el secreto Vález. El año pasado, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, bueno, y como está en la fila, o a la cola más bien dicho, apareció ahora este año. Sin embargo, y a pesar del tiempo, también sigue siendo o estando más vigente que nunca. Este proyecto, presidente, solicita a esta corporación condenar la muerte de 29 personas durante la jornada de protesta del 11 de agosto de 1983 y hacer un justo homenaje a sus víctimas. Dice a dicha fecha, señor presidente, representa un trágico momento en la historia de Chile, episodio conocido como el bautismo de sangre, que cobró la vida de 29 personas, vale decir, la mayor cifra de muertes de entre las 15 jornadas de protesta nacional convocadas entre el año 1983 y 1986, además de numerosos heridos, allanamientos y detenidos dejando una marca dolorosa en nuestra historia. Presidente, como ayer o en los 50 años, condenar este hecho es un deber de memoria y justicia histórica. Es lamentable que a más de 50 años del golpe tengamos que seguir pidiendo y exigiendo justicia, cuando es lo mínimo que corresponde en un Estado de Derecho. Esto no se trata solo de un gesto simbólico, sino que, como decía, de un acto de justicia y reparación hacia aquellos que sufrieron las atrocidades de la dictadura militar. Los insto, estimados colegas, a votar a favor de este proyecto, porque votar a favor es decirle al mundo que no olvidamos, porque el olvido pavimenta el camino para que esto se repita. Votando a favor le decimos al mundo que no per que permitiremos que se borre la memoria, que no se olvide el sacrificio de aquellos que se comprometieron por la libertad y la democracia en nuestra patria, como por ejemplo a quienes recordamos y homenajeamos hace solo unos días, a José Manuel Parada, a Manuel Guerrero y Santiago Natino, militantes comunistas asesinados brutalmente el 30 de marzo de 1985. Presidente, al votar a favor de este proyecto, como corporación estamos enviando un mensaje claro, que en Chile no hay espacio para la impunidad ni el negacionismo y que siempre recordaremos y honraremos aquellos que murieron por la libertad, por la democracia y por un Chile más justo. He dicho muchas gracias. El diputado Johannes Kaiser está inscrito para hablar en contra. Muchas gracias, señor presidente. Hay una historia que poca gente conoce. Efectivamente, el año 82, Chile cae en una crisis económica muy profunda, entre otras cosas, porque... Bueno, una crisis internacional y también porque empresarios chilenos sacaron de Chile casi 20 mil millones de dólares, razón por la cual terminaron presos varios. Y en el marco de la crisis de desempleo y de pobreza que se desató, empezaron a formarse protestas, protestas pacíficas en un inicio, protestas tan potentes que el gobierno militar estuvo a punto de caer, protestas pacíficas. Y entonces algunos decidieron en un comité central que había que radicalizar la cuestión, que había que llevar esto a la siguiente etapa, que era la etapa de la resistencia popular. Y empezaron con la violencia y con eso salvaron al gobierno militar. Lo salvaron de caer puesto que le dieron la justificación para mantenerse. Y porque en un momento en el cual prácticamente ya no tenía respaldo o el respaldo popular se había disminuido mucho, el recuerdo de lo que era la alternativa que impulsaba el Partido Comunista en ese momento llevó de nuevo a la población a respaldarlo. Nadie jamás ha cometido un error estratégico y táctico tan profundo como el, gobierno, como el Partido Comunista en ese momento que aprovechándose de las protestas pacíficas, que por lo demás ya estaban llevando una serie de cambios políticos dentro del propio gobierno militar, trataron de imponer su dictadura, trataron de hacer caer el sistema completo, puesto que caer, que cayese el gobierno de la mano de protestas pacíficas, no les servía, no les servía a lo que ellos querían, que era el reemplazo de una dictadura, como le dicen ellos, por otra. Entonces... ¿Quiénes son los responsables de haber violentado las protestas? ¿Quiénes son los responsables de haber utilizado una forma legítima de oposición para tratar de impulsar su propia agenda, que de democrática no ha tenido nada nunca y no tiene nada ahora tampoco? Y en este proyecto de resolución, para más remate, meten al baile a Sergio Nofrejarpa. ¿Para qué? Naturalmente que para enlodar. Su nombre para enlodar su imagen y entre otras cosas también para hacer olvidar a un país que de todas maneras no tiene muy buena memoria. ¿Quiénes son los responsables al final de la violencia que se vivió en ese momento y también los años posteriores? De la mano del Frente de Manuel Rodríguez y otros. Cientos de muertos, muchos de ellos inocentes. Y es algo que repitieron el 1810. El mismo proceso lo trataron de impulsar el 1810 esta vez no contra una dictadura, como le dicen, sino que contra un gobierno democrático. Y casi tuvieron éxito. Pero le voy a decir una cosa, es imposible aprobar un proyecto de resolución, más allá de que uno lamente todos los fallecimientos, que proviene de ese sector condenando la, condenando la violencia de ese momento, porque eran actor de la misma, porque eran impulsores de la misma, porque llamaron a la violencia, porque la armaron. Porque consiguieron apoyo extranjero para la violencia en Chile. En un Chile que ya había votado la constitución de 1980 y tenía clara el, el plazo y el derrotero para entregar el poder. Un derrotero democrático, al cual nuevamente se opuso el Partido Comunista. Hasta el último día se opuso. Entonces, señor presidente, si vamos a contar la historia, contémosla completa. Completa. Incluyendo la traición de los mandos de la izquierda extrema de la época respecto de su propia gente, a la cual trajeron, entre otras cosas, desde Cuba a morir acá a manos de las fuerzas de seguridad, sabiendo que no tenían ninguna oportunidad y ninguna opción contra las mismas. Hablemos una vez de eso. Hablemos del lado oscuro de nuestra historia, del lado oscuro de aquellos que se presentan como demócratas, no siéndolo. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiempo de votaciones. En votación la solicitud de acuerdo número 25, por medio de la cual la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta a su excelencia el Presidente de la República su profunda preocupación ante el fracaso de las políticas educacionales impulsadas por el Gobierno y la manera en que esto ha restringido el derecho a la educación de miles de estudiantes del país. En votación. No, 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 tranquilo, se están votando todos. Han votado todos los diputados. Los diputados. Han, votado, ¿Han votado todas y todos los señores diputados. Sí, Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos, 57 en contra, 6 abstenciones. Aprobada. En votación la resolución número 1040, por medio de la cual la Cámara de Diputadas y Diputados condena a 50 años del golpe de Estado la muerte de 29 personas en el contexto de la represión a la Jornada Nacional de Protesta del 11 de agosto de 1983 en contra de la dictadura militar y las condiciones de pobreza en que vivía la población, y realiza un homenaje a las víctimas. En votación. ¿Han votado todas y todos? Vamos. Vamos. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 42 en contra, 12 abstenciones. Aprobado. Proyecto de ley. En votación general, el proyecto de ley originado en moción que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales con la salvedad de las disposiciones que requieren un cuóron especial de aprobación. En votación. ¿Han votado todas y todos? Estamos presentes. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 133 votos. Aprobado. En votación general. Si les parece con la misma votación los artículos de la los... si les parece con la misma votación los artículos de la ley orgánica constitucional. Muy bien. Aprobado. No por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular en los términos sugeridos por las comisiones de constitución, legislación, justicia, reglamento y hacienda dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido. Se despacha el proyecto al Senado. Corresponde votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres en las empresas que indica. En votación particular, el artículo único del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en su segundo informe. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas? Diputado Badía. Diputado Rivas. Ya. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 83 votos, 9 en contra, 41 abstenciones. Aprobado. Se despacha el proyecto. Se despacha. El proyecto. Se despacha el proyecto a tercer trámite. Muy bien. Falta ¿Ah, uno. Bien? No, falta uno. Falta uno. En votación general, el proyecto de ley originado en moción que modifica las leyes número 19.968 y 20.066 en el sentido de considerar el síndrome de alienación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar. Cabe ser presente que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. No, me, me voy a obtenerlo. Ya, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa 45 votos, 58 en contra, 26 abstenciones. Rechazado. Por no haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, el proyecto se archiva. Y habiéndose ahora sí terminado el objeto de la sesión, se levanta. Hasta mañana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, 19 horas con 38 minutos. Ha concluido esta jornada legislativa en la...